Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Damos gracias al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia que acoge esta iniciativa, por supuesto a nuestro patrocinador Prespa y también a los que colaboran habitualmente con nosotros, que son Escofet, Arquía y Archivos de Arquitectura. Mi nombre es Omar Ormaque, soy el comisario del ciclo y os explico un poco de qué van las charlas antes de dar paso al moderador y a los ponentes. Desde hace 4 años organizamos ciclos de conferencias desde la asociación para dar a conocer el trabajo de los arquitectos que abordan la profesión desde la práctica, desde la construcción. Y bien, si en la primera ocasión dimos voz a los despachos más jóvenes como esencia de las charlas, fuimos evolucionándolo. Pasándolo a comparativa con prácticas europeas, transgeneracionales. El año pasado estuvimos en Lisboa haciendo de la costa este a la costa oeste de la península ibérica, un poco con un símil con Estados Unidos, digamos, una misma zona geográfica en la que las prácticas se suceden distintas. Y este año planteábamos con Ramón Sanabria, presidente, de hacerlo. La relación de Barcelona con otras ciudades que tengan importancia por la práctica arquitectónica que sucede cerca de las mismas, en su zona de influencia. Entonces, hacemos un ida y vuelta, que es como se titula el ciclo de conferencias. Empezamos en Barcelona-Pamplona, Pamplona-Barcelona, etc. Y eso sucedió en La Coruña, en Madrid, y ahora estamos en Valencia. Pasaremos después a Sevilla y terminaremos en Palma de Mallorca. Cada charla tiene una temática, que es un tema para que se ciñan de la manera que les parezca pertinente a los ponentes y una excusa para explicar su obra y que podáis verla de primera mano, un poco para desacostumbrarnos de la tiranía del ratón y de la ruedecita, ¿no? Después de tanto esfuerzo que cuesta hacer una obra, qué mejor que la cuente el propio arquitecto y después, obviamente, vivirla. En este caso, moderará la charla Alberto Peñín, que es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y, aparte de codirector de la Catedral Blanca con Carlos Carreter y coeditor de la revista Palimpsesto. Los ponentes serán, por orden lo digo, que ha decidido el moderador, Orma Arquitectos, Oliveras Bosch y Javier García Solera. Así que, sin más, Alberto, te invito a tomar la palabra. Yo antes de presentar a los ponentes, quisiera hacer como me ha pedido también el comisario, alguna reflexión sobre el tema, ¿no? Un tema que evidentemente, como bien decías, interpreto como un pretexto para debatir sobre arquitectura, que además es un pretexto en este caso que creo que has puesto con tino, y que si os fijáis la serie de conceptos que han ido poniendo en este ciclo que se llama Ida y Vuelta, que inicialmente quería llamarlo a tiro de ave y dije que a Valencia no podía ser ese título. Son una serie de conceptos que desde la pieza, el territorio, hay toda una serie de palabras que nos regaláis y que nos hacen vivir con ellas durante un tiempo y que creo que por los ponentes se van a abordar desde una posición fuera o lejos de la especulación intelectual, ¿no? Son cosas que se prestan mucho a elucubrar y yo creo que precisamente, además, Apora se caracteriza por eso, ¿no? Es decir, por una asociación que por la defensa de la arquitectura, todas sus iniciativas de la ley de arquitectura, etcétera, etcétera, muy ligada a la profesión y a la buena profesión, diría yo, y que eso hace que la reflexión se produzca desde, diría yo también, desde la obra ejecutada. Claro, si nos ceñimos de alguna manera al regalo de la ubicuidad,
cuando uno se aproxima descarnadamente a su significado, pues digamos está relacionado con Dios y con las personas, ¿no? Digamos que supongo que vamos a ocupar de la segunda acepción de la palabra. Y por ahí empezaría, ¿no? Es decir, a pensar que puede tener que ver la ubicuidad con la figura de los arquitectos. Yo no la interpreto como algo desde lo superficial, desde alguien que quiere estar en todos sitios, que quiere hacer demasiadas cosas y que no abarca nada, sino desde una atención y una intensidad, ¿no? Digamos que este concepto yo lo vincularía con la figura del arquitecto generalista, con ese arquitecto que no es un especialista, pero que puede llegar a serlo de cualquier tema. Creo que Javier habla mucho del arquitecto del politécnico, ¿no? También en la propia palabra reúne esa condición múltiple que creo que es adecuada para el arquitecto. Y intentando ceñirme a la promesa de no especular, creo que volcar ese concepto a los tres despachos que hoy, las tres obras que vamos a ver en cada una de su manera, evidentemente, digamos, el formato creo que es muy interesante porque además mezcla con generosidad tres tipos de despachos, son tres situaciones vitales y diferentes, y creo que eso puede llegar a enriquecer el debate, ¿no? Por tanto, yo diría esta primera acepción del término ubicuidad desde la persona, desde el arquitecto. Incluso hay una tesis que se ha publicado en un libro que es el espacio ubicuo, ¿no? Que también sería el de Manuel Cerdá, que sería vinculado al usuario, ¿no? O sea, a las maneras de habitar, ¿no? Pero también podríamos pensar en la ubicuidad, digamos, la ubicuidad de las cosas, ¿no? De la condición material de la arquitectura. Y ahí pues podríamos pensar en el uso de los materiales, ¿no? En la construcción. Una construcción, no sé si decir, no muy vinculada a lo pesado, sino a una condición en la cual los materiales se transforman, son otra cosa de lo que pueden llegar a ser. Todos sabemos que una serie de ladrillos puestos de determinada manera acaban siendo una textura. Podemos pensar en el aluminio con sus reflejos, podemos pensar en toda una serie de cosas que nos alejan de esa primera acepción que podemos tener, ¿no? De lo que se ve, esto que yo hablaría de la ubicuidad material. Claro, de las personas, de las cosas, podemos reflexionar sobre la ubicuidad en la arquitectura, ¿no? En general. Claro, hay muchas nociones que podríamos aportar aquí. Yo hay una que además, de partida, hablando de la obra de unos arquitectos que yo diría que se caracterizan, como digo, en sus distintos ámbitos, en sus distintas escalas, por una arquitectura precisa, una arquitectura con presencia, una arquitectura bien construida, pues parecería que la ubicuidad no es el concepto adecuado, si se entiende como algo que no tiene consistencia, ¿no? Yo creo que se puede ir a la ubicuidad, digamos, a raíz de las reflexiones que se pueden hacer a través de ella, desde otra posición que creo que aquí podríamos encontrar, ¿no? Hay una idea que está detrás de todo esto, que es la simultaneidad, ¿no? Es decir, que está también vinculada con una noción del tiempo. Simultaneidad yo la entiendo como aquellos proyectos que pueden entenderse simultáneamente de maneras diferentes, proyectos que se escapan a una primera visión, a esa visión inmediata que se consume. No es una arquitectura que se consume, es una arquitectura que se vive, que se conoce, que se ha de visitar, que no se consume por imágenes. Y a mí eso sería una idea bonita de la ubicuidad, ¿no? Es decir, que no es lo que parece porque es mucho más de lo que es. De la apariencia, ¿no? Y ese concepto me interesa, ¿no? en lo que hemos dicho. Es decir, esa huida de la lectura inmediata, que admite no una doble, sino múltiples lecturas, esa condición del tiempo, va a haber muchas, algunos de vosotros habéis trabajado bastante en edificios existentes, ahora pienso también en Jordi y su despacho, y eso es una relación muy interesante, como tal vez
no transformar, sino integrarse. Esto recojo unos términos que creo que se utilizaron en la última sesión, la que estuvo Enrique Ferradibancos en Barcelona, en la cual pues parece que del paradigma de la transformación de las cosas se podría, que parece mucho más agresivo, se pasaría a la integración con las cosas, ¿no? Y eso me parece también que es algo muy contemporáneo. Por último, en la arquitectura ubicua hay algo de enigmático, ¿no? En ese término. Algo casi, si en lo material podemos hablar de ligereza, aquí yo hablaría de la arquitectura de la levedad. La levedad queda mucho más allá de lo pesado, de lo que pesan las cosas, sino en una arquitectura que no quiere exhibirse de una manera demasiado, digamos, agresiva, ¿no? Por así decir. En ese sentido, son las tres reflexiones, que los tres momentos en los que me he permitido presentar el tema, ¿no? Es decir, desde los arquitectos, nuestra vida como arquitectos, lo material, la técnica, y por último, pues, lo que es la arquitectura en sí, su respuesta a la ciudad y a las distintas lecturas que podamos llegar a tener. Por último, decir, como bien decía Omar, explicar el orden de intervención de los ponentes, que voy a pasar a presentar muy brevemente. Lo voy a hacer tal vez en sentido inverso a su intervención. La intervención ha sido un criterio, no sé si decir taurino, ¿no? O académico, que es por orden de, digamos, de duración o de tiempo de ejercicio profesional, ¿no? Claro, empezar por presentando a Jorge García Solera, pues casi es un atrevimiento, porque es un, si hubiera que quedarse con un arquitecto en nuestra, tú lo has dicho bien, no solo en una ciudad, sino en nuestro ámbito, yo diría que sin duda es Javier, ¿no? Un arquitecto del que yo he aprendido muchísimo, salvo que no he podido disfrutarlo tanto en la cercanía, pero sí en algunas conferencias, en algunas invitaciones que hemos compartido, y que creo que también puede responder a esa condición de que es un arquitecto no solo de la precisión, o sea, no solo puede ser un arquitecto de las cosas de lo doméstico, puede ser un arquitecto de con mucha más, alguna escala mayor, es decir, esta multiplicidad de perfil. Javier también es otro perfil, que es hijo de un arquitecto, como yo lo soy. Javier es un docente, es decir, tiene toda esa múltiple perfil que creo que podría entrar en esta categoría, por así decirlo, ¿no? Incluso esta propia exposición de industrias, ¿no? Que es esa especie también de homenaje al colectivo que participa en su arquitectura, nos habla de esa multiplicidad de su arquitectura, incluso en los materiales que emplea, etcétera, etcétera. Evidentemente no voy a glosar tampoco los premios y reconocimientos, porque no sería necesario, y muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? También quisiera presentar a Jordi Oliveras, del despacho Oliveras Bosch, y he de decir que me hace especial ilusión, porque Jordi fue alumno mío y lo sigo con entusiasmo, su obra. Es una obra, yo diría, muy seria, muy, yo creo que salisteis poco antes de la crisis, ¿no? Y os habéis encontrado con ellos, así muy reconocida, que sí que podría decir, pues, que habéis sido seleccionados en la Bienal, habéis seleccionado los premios FAD, en Osahak, etcétera, etcétera. Tenéis obras como La fábrica alquímica, que ahora me decías que llevas 10 años con ella, pero bueno, es una obra interesantísima y que precisamente a mí me permite también reflexionar sobre esa arquitectura que habéis sido capaz de integrar, ¿no? Habéis dado un sentido nuevo, una segunda vida a aquel edificio fabril, ¿no? El edificio de los archivos de Reus, el primer estudio fotográfico que hicisteis en Poblenou, y la obra que vas a explicar de la Biblioteca de Montbau, que pues no hablaré mucho más porque la vas a explicar tú, pero que evidentemente pues casi nos habla de la ausencia, la presencia, la sustitución, y creo que es de un grandísimo interés. Y por último, y para empezar, a Orma Arquitectura, con Nacho Juan y Clara Cantó. Nacho, yo diría que es una
hablo de Nacho porque lo conozco más, es una persona que, una arquitectura que he conocido varias veces, ¿no? Primero nos conocimos en OAB, después he conocido vuestra tienda fantástica, que es un despacho, digamos, joven, pero que ya tiene una obra derribada, ¿no? Que es una cosa que creo que hasta se puede hacer gala de ello. Y luego he vuelto a conocer la totalidad de vuestra obra, que tiene esa, bueno, el propio nombre de Horma, ¿no? Esta cosa de la precisión, de las cosas a medida. Y evidentemente todos sabemos que grandísimos arquitectos han empezado por el interiorismo. Y bueno, no sabemos qué dirá el futuro, pero yo, ya te lo dije, estoy cautivado por vuestro trabajo, en todo lo que he podido ver, el restaurante Teide, las casas, hasta intervenciones de 50 metros cuadrados que las hacéis con una pasión y una dedicación y una... Hay palabras que dan miedo, ¿no? Exquisitez, pues a mí no, me cuesta emplearla, pero es verdad que es una arquitectura emocionante. Así que, hecha esta breve presentación, si os parece, dejamos paso a los ponentes que son los que van a usar su... Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí. ¿No? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Omar, como parte de Apora, muchas gracias, Alberto, por las palabras, sobre todo, que nos hacen sentir como más cohibidos todavía, porque parece que no es nuestro momento y tú nos lo haces sentir así. Y en general gracias a este tipo de jornadas que nos permiten, sobre todo a nosotros, no contar lo nuestro, sino descubrir cosas que no conocíamos, como lo de Jordi y a Javier, por supuesto, sí. Pero hemos cotillado las otras charlas que habéis hecho y son para nosotros un descubrimiento que no teníamos. O sea que yo creo que os animo a seguir haciéndolo y en lo que podamos estar, estaremos, y lo que podamos cotillar, cotillaremos. Entonces, en primer lugar, aparte de agradeceros todo esto, bueno, contaros lo que Alberto decía, que somos como los pequeños de todo esto, ¿no? Estar al lado de vosotros o de Javier, primero nos hace sentir bien por ser como compañeros, pero nos da como la tranquilidad de ser los que estamos empezando y que, viendo lo vuestro, sabemos que tenemos mucho, mucho por delante y mucho que aprender. Voy a controlar el tiempo, que si no se nos va. Entonces, os decía que somos un estudio pequeñito porque acabamos en 2008, y Clara y yo montamos un poco lo que nos había gustado toda la vida hacer, y poco a poco, siendo pequeñitos, aunque ahora ya está José con nosotros y Ana, y somos cuatro en el estudio, nos seguimos siendo muy pequeñitos, y tuvimos la suerte o la desgracia de salir a trabajar sin trabajo, ¿no? Era un momento donde no había nada que hacer, entonces fuimos acumulando como muchas ganas durante casi 4 años, hasta que en 2012 es cuando montamos el estudio y empezamos a recibir como algunas pequeñas cosas, supongo que como a todo el mundo le pasa, el amigo del amigo, la cosa pequeñita, pero como teníamos tantas ganas de hacer, pues hombre, pues no tuvimos otra cosa que dedicarle todo nuestro tiempo a eso. Eso nos llevó a de alguna manera, como a dedicarle mucho tiempo a las cosas, mucha pasión acumulada, y a generar una manera de hacer que ahora no podemos como desengancharnos, ¿no? Es verdad que ahora tenemos cosas que son otro tamaño mejor o de otra escala, pero la actitud es la misma. Entonces creo que empezamos una época difícil, pero que nos marcó un camino que estamos encantados de hacer, ¿vale? Entonces, lo que os queremos contar hoy, en los 20 minutos que nos deja Omar y Alberto, es un poco dos proyectos muy dispares, porque Alberto contaba el tema este de la ubicuidad, y hemos estado estudiando muchas vueltas a esto que es la ubicuidad, si el arquitecto está en todos los sitios, no está en todos los sitios, y nos apetecía más contar o pensar en la ubicuidad de la arquitectura, ¿no? Como lanzar preguntas para el debate de después. Y se nos ocurría pensar, decimos, a ver, la ubicuidad en la arquitectura, es evidente que una arquitectura no puede estar en muchos sitios, ni en todos los lugares a la vez, pero sí que es verdad que los ojos del arquitecto permiten ver arquitectura en todos los sitios, y constantemente estamos en conversaciones y viendo objetos que nos sugieren cosas para nuestros proyectos. O sea, nos parece que la ubicuidad sí que está en todos los sitios en ese sentido. Pensábamos también que la ubicuidad está en todos los sitios, o sea, que la arquitectura está en todos los sitios, cuando sabemos que hay obras que nacen de otras obras. No nos inventamos arquitectura nunca, nadie. Siempre estamos como estudiando en el estudio otros proyectos y reconociendo proyectos que heredan cosas de otros. Entonces eso parece que hace que la arquitectura vive siempre, la buena arquitectura, y nosotros aprendemos de esa. Y luego la que más consideramos que aplicamos en el estudio, o que nos gustaba interpretar, era que la ubicuidad de la arquitectura, la manera de estar en todas las cosas al mismo tiempo,
Para nosotros es el trabajar con todas las escalas con la misma intensidad. Es decir, que en un proyecto creemos que hay que trabajarlo desde todas las distancias y ser capaz de adecuarse a cualquier tipo de usuario, al que está de paso, al que para y permanece y al que de verdad usa el edificio y va descubriendo cosas. Entonces, siempre nos preguntamos como muchas cosas en cada decisión y eso hace que en cada mirada haya siempre respuestas, de alguna manera. Entonces, decía que nos apetecía contaros como dos cosas muy opuestas. Casi que es nuestra primera obra y la última, aunque suena como largo, es muy cortito porque es una de 2013 y otra de 2017. Y aparte es una obra como claramente exterior, porque es un edificio exento, en un lugar del que hablamos, un parque. Y digo exterior porque además no tiene nada interior, no tiene climatización, no tiene vidrios, no tiene nada. Y otra claramente interior. Es una reforma de un restaurante. Entonces son como dos casos muy opuestos, uno con la flexibilidad del exterior, otro con la imposición del interior. Uno con un tipo de construcción, otro con otro tipo de construcción, y que tuvimos, creemos que hemos tenido como la actitud de enfrentarnos con las mismas ganas y la suerte de tener un cliente que de alguna manera u otra, en cada caso, nos ha dejado cierta libertad, que eso es un riesgo o un compromiso, pero que te da cierta holgura. Entonces, cuento yo el pabellón y luego Clara nos cuenta el restaurante. Lo llamamos pabellón y fue una consecuencia del resultado. En el fondo, el proyecto es un encargo que nos hace un ayuntamiento pequeñito cerca de Valencia y nos pide que solucionemos esto. O sea, es una de estas subvenciones que salen rápidas de ayuntamientos que nos piden que rehagamos los vestuarios de esta piscina. Entonces, también nos apetece como contar la experiencia de empezar siendo muy pequeñitos, donde casi las obras que se nos encargan son retos, no es nada fácil, es decir, o cosas que parece que tienen muy poquita importancia. Para el ayuntamiento era cambiar la cubierta y pintar este edificio. Entonces había muy poquito tiempo porque la obra era sin importancia, muy poquito presupuesto porque la obra era sin importancia, y la verdad es que la pinta que tiene es bastante, bastante violenta, ¿no? Bastante dura. Lo que pasa es que conforme te vas alejando del sitio, ¿no? Del objeto, del enunciado de proyecto, la cosa empieza a pintar mejor, y siendo optimista, porque esto sigue siendo un desastre, pero empiezan a verse árboles que dices, bueno, parece que el fondo no, el entorno no está tan mal. Y cuando te alejas, pues el problema se hace pequeñito y los árboles se hacen grandes y eso parece que funciona mejor. Y empezamos a entender que el problema a resolver no es tan pequeño, sino que es un poco más grande. Pero bueno, los recursos son los mismos. Y si te mueves un poco más por la zona, todavía mejora, porque te das cuenta que el parque este en el que vamos a trabajar tiene tres niveles, la piscina está como ya al fondo en el de abajo, los vestuarios allí ya no se ven. Y aparece una zona como aquí en la zona superior unos columpios, una zona intermedia con bastante arbolado y la de abajo con la piscina así destrozada. Entonces, siendo así como optimistas, nuestro resumen de dibujo era este. Un perfil con un desnivel, unos columpios arriba, una bandeja en medio que no tenía uso y que estaba llena como de escombros, y una bandeja inferior cerca del barranco, que es lo que queda a la izquierda, con una piscina en desuso también destrozada y unos vestuarios que no tenían sentido, ¿no? Y sin accesibilidad. Entonces, lo que nos planteamos nosotros es que la operación no es una operación de piscina, es una operación de parque. Y nos planteamos intervenir en una zona como esta, donde la propia pieza debería generar el acceso al parque, debería ser capaz de ocupar una terraza que estaba sin uso, debería ser capaz de ser visible desde la zona de juegos y debería ser capaz de resolver el problema que tenían realmente también de vestuarios en la piscina. Total, que nos planteamos de decir, vamos a darle al ayuntamiento mucho más, aunque lo que pide es mucho menos, ¿no? Es una cosa que yo creo que es una obligación. Y lo que le planteamos es, no unos vestuarios, sino una pieza que tuviera una cafetería, para que los niños fueran, la persona que tuviera la cafetería se encargara de mantener la piscina. Entonces el ayuntamiento no se enteraba de mucho, nos decía todo que sí, que sí, que sí. Y nosotros, bueno, la suerte que tuvimos es que nunca nos revisaron nada hasta que lo hubieron construido. No entendían tampoco, pero la verdad es que les funciona bastante bien. Entonces la operación de proyecto es esta pieza. Una pieza que quiere apoyar en el nivel de abajo, descansa en el nivel intermedio, estará ocupada con los vestuarios y generar el acceso a la piscina. Esta pieza será la que genera la cafetería y la terraza cubierta, descubierta que ahora veremos, y está la zona de juegos, de manera que los padres, ahora que también nosotros lo somos, aquí en medio es donde descansan, vigilan el niño de abajo, vigilan el niño de arriba, y parece que la operación tenía sentido. Esa operación a nivel conceptual nos dejaba tranquilos y empezamos a pensar
en cómo construir esto, ¿no? Entendimos que estamos en un parque natural, no iba a ser una operación ajena, ni abstracta, ni debería ser una cosa como muy deslocalizada. Nosotros, como dice Alberto, intentamos ser como bastante fieles a un lugar, a un usuario, a un material, y ser como respetarlo y ser muy prudentes con esto. Entonces, el proyecto se va a construir con unos pórticos de madera, 12 pórticos de madera separados 1-20, que ahora veremos en planta, de manera que abajo liberaremos ese paso al despegarnos del muro para acceder directamente a la piscina, atravesándola con digamos, como se dice, con los pies secos antes de llegar, atraviesas la pieza, te cambias en los vestuarios y ya sales como con los pies mojados de camino a la piscina. Ese era el uso de la planta de abajo. El uso de la planta intermedia iba a ser una cafetería muy pequeñita, como decía, sin vidrios, donde el propio cerramiento iba a ser una especie de porche que iba a abrir y se iba a anclar, y el edificio se iba a construir con la estructura de madera como elemento presencial y con una chapa perforada que iba, de alguna manera, a generar una especie de elemento como continuo en el exterior, pero iba a generar la sorpresa desde dentro, que es bastante calado y el espacio es bastante agradable. La idea también de la madera es que fuera presente sucesivamente, es decir, en el lado que diera al barranco íbamos a ver los elementos verticales en toda su dimensión, 7 metros y medio. Circulando por debajo de esta pieza íbamos a ver las costillas que nos iban a pautar el ritmo de caminar, y estando arriba íbamos a estar como protegidos por ese porche de madera, que también la estructura nos iba a estar todo el rato siendo conscientes de dónde estamos y cómo se construye, ¿no? Queríamos que fuera una cosa como muy sincera. Entonces la pieza es una pieza muy sencillita, vemos el ritmo ahora de los pórticos y el elemento estructural, de manera que la pieza se resuelve con la pieza de almacenamiento, un tipo de vestuario, el otro, la accesible, y pensamos que estaba bien como recoger a la gente, conducirla por un espacio pequeñito para luego llegar a esa piscina en la parte posterior. Y en la planta de arriba es la que apoya en el nivel siguiente y ganamos toda esta superficie, donde, como decía, se vive una zona que estaba infrautilizada y estamos en un punto donde ni invadimos a los niños de la piscina, ni invadimos a los niños de arriba, y sí que los controlamos. Entonces esta era nuestra ilusión, creíamos que iba a quedar bien, la gente nos decía que era un sitio donde no había que tampoco dedicarle mucho tiempo, pero creíamos que la actitud era otra. Ese es el muro en el que estaba en el estado actual y la pieza se empezó a construir, se ve aquí la cimentación. Entonces, como decía, tiene la pieza un poco más construida que la de vestuarios. Se empezaron a levantar los pórticos estos de madera. Nosotros, como era nuestra primera obra, vivíamos prácticamente allí y toda la zona también venía como a verlo porque nadie había construido con madera. Nos empeñamos en que los encuentros fueran ocultos, que solo se viera madera, que no se vieran herrajes. Bueno, manías de estas, supongo, de principiante, pero que a nosotros nos consumían en los días. Los pórticos se repiten, se empieza ya a entender la pieza como volumen. Intentamos que esta pieza se fuera reconociendo, que los elementos estuvieran bien controlados. Ya aparecía la chapa, que teníamos dudas, así que permitía un poco ese calado de vistas. Esto que perseguíamos de los encuentros con la madera parece que llegaban a buen sitio. Para nosotros fue, la verdad, bastante descubrir, porque era nuestra primera vez y mi padre, que también es arquitecto, no entendía lo que estábamos haciendo, nos la estábamos jugando, pero le parecía como valiente y eso estaba bien. Y al final la pieza, cuando ya estaba construida, al final parece que sí que funcionaba. Esta terraza es la que decíamos que ahora ya es la cafetería, que gana casi 60 metros de terraza, cuando parece que la pieza era muy pequeñita, la barra abierta, la puerta ya levantada, la manera de ver la estructura desde la pieza de arriba, y el espacio interior creíamos que sí que era lo sugerente que habíamos pensado y que nos habíamos imaginado, con ese calado, con ese porche levantado que era una cubierta, era un filtro, y la manera de ver como de manera parcial y puntual la estructura, no como algo redundante, sino que algo, como algo que te recuerda cómo esto está construido y a lo que pertenece. Y esta es la imagen final, que era la que venía como del dibujo inicial, de donde creemos que se reconoce en el dibujito de emplazamiento cómo haber solucionado este acceso para llegar a esta pieza de piscina, que se convertía como en esta línea sinuosa de pavimento semiduro que se cuela por abajo y que te deja llegar al final, esos elementos verticales que perseguíamos y el apoyo de la pieza casi tangencial, como casi rozando el terreno, para dotar de servicio al resto del parque, ¿no? Como comentaba. Entonces fue nuestra primera vez, estábamos muy contentos y la verdad es que 4 años después
sí que la gente comenta, la gente va al parque y parece que algo de algo de mérito sí que merece la pena el esfuerzo de decir no nos conformemos. Yo creo que es un mensaje que hemos aprendido de Javier y de mucha otra gente, de no nos conformemos con lo que nos piden, intentemos hacer un poco más, aunque nos va a costar mucho más tiempo, pero al final parece que merece la pena el esfuerzo. Os contamos el restaurante, que yo creo que es como la parte contrapuesta de la como del trabajo, sí, ¿no? Se me oye, sí. Sí, yo creo que, a ver, lo que decía Nacho, la palabra como reto, que no la nombramos mucho en el estudio, pero que siempre va implícita, yo creo que es que somos todos un poco masocas, pero en el fondo nos proponen algo y es como inevitable muchas veces intentar dar un poco más, ¿no? Por lo menos aquello que tú crees que va en el concepto de esa petición que te están haciendo. Entonces, el Teide fue otro reto totalmente diferente, pero ahora os contaré un poco los detalles, pero para nosotros fue un reto, vamos, ya llegó en, creo que fue días de Navidad todavía, de primeros días de 2017, y de alguna forma, bueno, pues estábamos como muy felices porque el restaurante está en el puerto de Sagunto y es el restaurante donde ha ido cada domingo a la paella, ¿no? Nacho con su familia. Entonces, de alguna forma era como, ostras, durante 30 años no he sido consciente de que algún día yo iba a cambiarlo, ¿no? Y algún día iba a poder manipularlo. Entonces es verdad que para nosotros fue pues como una ilusión muy grande, ¿no? Además que pensaran en nosotros para poder meterle mano. Pero claro, yo recuerdo la reunión, que recuerdo que era Navidad y habíamos como hablado en casa que íbamos a tener varios días de vacaciones por primera vez en no sé cuántos años, y recuerdo estar allí diciendo, bueno, pero es que merece la pena. Y bueno, el dueño pues es una persona de negocios, ¿no? Al final, igual que la otra vez no había presupuesto, aquí por primera vez teníamos como algo de holgura, tampoco estábamos muy acostumbrados a esto. Y recuerdo que el dueño nos comentaba, sí, sí, pero entonces ahora cuando cierre, ahora cuando tenga que abrir, tal, hablaba así como tal, y de repente nombró no sé qué día de marzo la inauguración. Yo en ese momento dije, o sea, como que no lo oí. Pero yo recuerdo que me perdí una parte de la conversación y ya cuando estaban hablando de, no sé si ibais hablando de los baños ya, de cuántos tenían que haber, de tal, de repente me di cuenta que estaba pensando, marzo, pero marzo es el mes que viene después de febrero, ¿no? O sea, y febrero, o sea, estamos a 5 de enero, o sea, era como, no lo podía concebir, porque nosotros en el estudio, pues un poco por la época que hemos vivido, siempre habíamos tenido como cierta holgura, ¿no?, de tiempo para hacer las cosas y nos hemos acostumbrado a tener que entretenernos en los detalles, porque a lo mejor si hubiéramos tenido la oportunidad de empezar con edificios como de otra escala, seguramente nos hubiera gustado mucho llegar a los detalles, pero a lo mejor no siempre hubiéramos llegado, ¿no? Pero sin embargo, este procedimiento que hemos vivido un poco a la fuerza nos ha dejado y nos ha ayudado a disfrutar de ellos. Así que yo me planteaba el proceso normal nuestro, de forma que en marzo tuviera que estar abierto y o sea, directamente me bloqueaba. Así que, bueno, cuando se fueron yo le pregunté a José y a Nacho, dijo, en marzo no vamos a abrir, ¿no? Y ellos me decían, sí, sí, es que además tiene que darle vacaciones solo en ese mes a la gente, porque luego tienen que volver, tienen que estar y bueno, no me entretengo más con esto, pero la verdad es que es un poco lo que le da sentido al proyecto que hemos realizado, ¿no? Porque, bueno, a ver, este era el restaurante que ya no fue el original de todo, ¿no? Porque tenía como 50 años el primero, pero sí que era, así lo había vivido Nacho durante 30. Entonces pasa las primeras fotos, pues esto era una primera zona de cafetería, porque el Teide es restaurante, es hostal, es zona de juegos, es, bueno, es un poco un centro social allí donde está ubicado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era la imagen totalmente de cafetería, de, bueno, al uso totalmente. Así que nada, una vez nos pusimos ya al tema, a ver si sale alguna planta. Aquí, este es como el origen, ¿no? Y en origen
Había como tres partes diferenciadas. A la cafetería, que es la que está en la fachada principal, el cuerpo de cocina, que era un cuerpo generoso, y luego estaba el restaurante en la parte de atrás. Por los tiempos y porque la cocina ya había tenido una reforma reciente, se propuso que la cocina se quedaba como estaba, además estaba bien dotada, y que nosotros deberíamos intervenir en restaurante y en cafetería. Y claro, nosotros éramos usuarios del Teide, ¿no? Entonces sabíamos perfectamente dónde estaban todos esos problemas. Entonces, lo que más fácil fue y lo que más fluyó fue intentar redistribuir un poco o mejorar aquellas carencias que tenía. Sobre todo en la parte de la cafetería donde entrabas y el problema, el gran problema eran las circulaciones, ¿no? Y además el dueño, que de alguna forma tenía pues, una solvencia económica importante, no sabemos muy bien por qué, tuvo hasta casi el último día el gran empeño de que la barra tenía que aprovecharse, porque la barra, toda esta longitud de la barra que veis ahí, era un tablón de madera que ni mejor ni peor, pero tenía un empeño tremendo en que la barra tenía que seguir teniendo esa longitud y que aunque la moviéramos, pero que el tablero tenía que reaprovecharse. Entonces, claro, hicimos un millón de propuestas, todas ellas intentando solucionar lo que conocíamos bien y finalmente un día lo cogimos por alto y dijimos, mira, lo primero que vais a agradecer es la barra, porque no podemos, es imposible mantener esa barra, es que no le da sentido, ¿no? Y entonces, nuestro gran reto, por el que entendíamos cómo era, eran como dos partes. Por un lado, hacer una cafetería que estuviera exenta de circulaciones, que pudieran las personas estar disfrutando realmente de estar sentados allí, con luz natural, no a través de un toldo amarillo y una ventana totalmente llena de historias. Y por otra parte, que la gente conociera el restaurante ya casi desde la fachada. Ambas cosas eran como dos carencias muy claras que sabíamos que existían. Entonces, si vuelves a la de antes, Nacho, esa mancha que veis, bueno, ahí no se ve mucho, pero como que todo el recorrido desde la fachada, esa mancha representa un material, ¿no? Porque para nosotros representaba como el reclamo del restaurante desde la fachada. Y el otro rectángulo, ¿no? que queda, era la cafetería, que esta vez ya estaba exenta, ¿no? de la circulación de las maletas, que la gente llegaba a la recepción y se cruzaba con el que estaba pidiéndose una cerveza. Entonces, este fue como nuestro primer tema. Y una vez superado que la barra ya no iba a existir, aunque nos costó muchísimo, llegó el momento, no sé, porque como esto ya fue como el anteproyecto, ¿no? Ya el anteproyecto pasó directamente a la dirección de obra. O sea, si habían dos meses y entendíamos que no iban a ejecutarse en menos de 4 semanas, estuvimos como 2 semanas con ellos discutiendo de dónde iba la barra, quedaban 2 para hacer algunos dibujos y luego empezaba la obra. Entonces, el anteproyecto lo resolvimos con unos dibujos bastante lejos de cómo estábamos acostumbrados a detallarlo, ¿no? Y porque, sobre todo porque hay un básico de ejecución de por medio, y entonces ya directamente hacíamos como, es que era muy raro porque hacíamos dibujos como con un salto de escala gigante, pero bueno, teníamos que hacerlo. Entonces llegó un momento que fuimos conscientes que la clave estaba en el material, porque el hecho de poder contar con una pieza que estuviera casi presente en todas partes, nos iba a permitir poder hacer entender a un equipo de 30 personas que había ahí dentro cuál iba a ser la forma de operar, ¿no? Entonces, quisimos buscar como esa pieza, que finalmente fue una pieza de terrazo que tenía que servirse en poco tiempo además, queríamos que fuera pues, como el módulo, ¿no? El famoso módulo que nos ayudara. Y desarrollamos unos dibujos en los que este módulo servía para todo. De hecho, acabamos subiendo el terrazo por las paredes, bueno, el terrazo era como donde apoyabas los bancos, o sea, realmente, incluso en las zonas donde no había terrazo, les obligábamos a guiarse por el terrazo para poder ubicar las cosas, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya encontramos el terrazo que queríamos o que de alguna forma podía ser, la obra ya estaba derribada y los dibujos que dependían del terrazo estaban por hacer, ¿no? Entonces,
Nosotros siempre decimos que el proyecto de ejecución o de dirección está hecho en las paredes del Teide, ¿no? Porque, bueno, por supuestísimo lo replanteamos nosotros directamente en obra y vivíamos allí. O sea que en ese sentido el reto, además de aportar cosas que no nos pedían, fue sobre todo enfrentarnos por primera vez a un tiempo tan corto. Y bueno, el resultado es un poco las fotografías que vais a ver ahora, en el que apostamos un poco por el color azul, un poco por aquello también de relacionarnos con el lugar, aunque sea un proyecto de interiorismo, ¿no? Hay ciertas cosas que están en el contexto, y el contexto del puerto de Sagunto es el mar y de alguna forma el azul, ¿no? Entre aquellos colores que barajábamos, pues tenía más sentido. Así que nada, esto sería pues como el acceso, ¿no? Donde esa gran ventana da luz natural, por fin, a la gente que va a tomarse un café o va a comer al Teide. Y este sería como el acceso por el cual discurre la gente sin cruzarse con la gente que está disfrutando de ese café. Quisimos también con la sección, ya que había mucha altura, pero también había muchas instalaciones, puntualmente con la sección quisimos reconocer aquellos espacios principales. Así que, bueno, de alguna forma, el azul y la sección lo han hecho un poco como característico. Pensad también que éramos usuarios del Teide, ¿no? Y que todo el mundo nos iba a decir sin problema qué pensaba de lo que habíamos hecho, ¿no? El día de la inauguración mucha gente estaba enfadada realmente con nosotros porque le habíamos quitado su sitio de la cerveza, súper clásico. Entonces, bueno, a día de hoy nos llena de satisfacción, han tardado en llegar, pero nos llena de satisfacción ver cómo los dueños pueden recibir allí a mucha gente que va porque le apetece estar allí, ¿no? No solamente porque llevara 20 años yendo por costumbre. Así que, bueno, esto es un poco, nosotros siempre decimos que cuando llega la carpintería de madera es como cuando disfrutamos muchísimo, ¿no? Porque de repente nos entretenemos siempre en, pues no, el tirador va a estar biselado, va a estar de esta forma, va a tener medio centímetro más, el canto lo vamos a chapar, vamos a hacer pruebas, tal, claro, de alguna forma es en lo que nos hemos educado mucho. Y bueno, él va pasando imágenes y yo mientras voy contando que ahora que estamos intentando subir, ya acabo hoy, ahora que estamos intentando subir a otras escalas, estamos intentando llevar este como amor por el detalle y esperamos que se refleje en las obras que estamos acabando ahora. Nada, esto ya es el restaurante, es la parte de atrás y no sé si queda alguna imagen más. Bueno, ese es el terrazo, ¿no? Que subíamos por las paredes. El terrazo nos servía también de módulo para todas las piezas de alicatado. Bueno, acabaron del terrazo todo el mundo hasta las narices. Porque encima se lo hicimos pulir en vertical, que el hombre me decía, ¿no ves que no se puede? Digo, que sí que puedes, me le daba ánimos porque era inviable. Y bueno, es un poco el resultado. Muy bien. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, primero de todo, agradecer también al colegio de aquí de Valencia y especialmente a Alberto Peñín la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión volverlo a ver. Como ha dicho, fue profesor mío hace unos cuantos años y lo recuerdo con una etapa que fue bonita. También agradecer a Omar y a Porá que hayan pensado con nosotros a la hora de organizar este ciclo de conferencias y que hayan pensado en nosotros. Yo voy a presentar un proyecto de rehabilitación y ampliación de una biblioteca existente. Es un proyecto que... ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono? Sí, ahora se me oye mejor. Es un proyecto que hemos escogido porque creemos que es representativo de los trabajos que estamos realizando en el despacho estos últimos años, ¿no? En un contexto de crisis donde de alguna manera los grandes proyectos se han aparcado y hemos empezado a trabajar mucho pues, el tema de la rehabilitación y de proyectos un poco más pequeños. Básicamente ahora la mayoría de trabajos que tenemos están
son trabajos de rehabilitación, ¿no? Muchas veces lo comentamos con mi hermana que yo creo que en la escuela no hicimos nunca un proyecto de rehabilitación, ¿no? Y ahora realmente prácticamente todo lo que tenemos encima de la mesa son proyectos de rehabilitación. De alguna manera la intervención parte de una actitud modesta y respetuosa con aquello existente. Modesta en la forma, seguramente, en la manera de abordar el proyecto, en el presupuesto, pero ambiciosa en los objetivos que nos marcamos a la hora de empezar. Yo me he visto bastante identificado cuando Nacho Nacho y Clara explicaban su proyecto, porque, bueno, muchas cosas de las que explicaban, ¿no? De que seguramente se tomaron más licencias o hicieron más de lo que les estaban pidiendo, pues seguramente es una cosa que a nosotros también nos ha pasado a menudo, ¿no? Seguramente en este proyecto, pues, se nos presentó como que había un edificio existente con una serie de patologías y que necesitaba un poco de una mano de pintura, ¿no? Como lo que dice. Y a la que empiezas a rascar te das cuenta, pues, que hay una serie de problemáticas importantes y que se tiene que abordar con más profundidad, ¿no? A veces partes de un presupuesto muy bajo, ¿no? Y empiezas a sacar todos los problemas que ves y a base de, pues, de ir hablando con la propiedad y hacer ver ciertas cosas, pues consigues que el proyecto llegue a buen cauce. Los objetivos un poco que nos marcamos eran básicamente dignificar el edificio existente, rehabilitarlo, mejorarlo, resolviendo todas las problemáticas que como he comentado existían y ampliarlo de una manera eficaz, ¿no? y respetuosa al mismo tiempo con lo existente. De manera que la actuación quedara como integrada, ¿no? en lo construido, en lo que existía. También me he sentido identificado cuando Nacho comentaba que cuando fueron a los vestuarios, ¿no? Aquellos vestuarios que tenían que reformar de las piscinas, ¿no? Como que, bueno, como que era un cuchitril, ¿no? Pero que le vieron potencial, ¿no? Que se lo miraron con buenos ojos. Nosotros también, este es un edificio que siempre, aunque cuando llegamos estaba muy deteriorado, siempre nos lo miramos con buenos ojos, ¿no? Con la potencialidad que podía tener. Después, bueno, también ligando un poco con la temática de la jornada, la voluntad de la actuación era pasar, en el fondo, un poco inadvertida. Y había como la dualidad esta de que creíamos que pasara, es decir, que cuando acabáramos la intervención prácticamente no se notara que habíamos actuado, pero al mismo tiempo creíamos que el edificio, que era un edificio que era como muy, muy introvertido, muy poco amable con la gente, había muchas rejas, estaba muy escondido, que ganara en visibilidad y que el edificio llamara la atención. Como digo, era un edificio poco amable, ¿no? Y queríamos que el equipamiento, aunque queríamos que la actuación pasara un poco inadvertida, queríamos que el equipamiento fuera un elemento dinamizador del barrio y motor, ¿no? Empezaré explicando un poco dónde está ubicado el edificio. El edificio está situado en el polígono de Montbau, seguramente muchos conocéis. Es un barrio que se creó en los años 60, es obra del proyecto original de Subías López Íñigo y Giraldez. Y bueno, el dibujo un poco, pues, como ya se ve, sería los postulados del CIAM, ¿no? En su concepción, los técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda, que son los que ejecutaron el barrio, hicieron distintas visitas al norte de Europa, sobre todo a Alemania, en barrios que estaban en reconstrucción, y bueno, se impregnaron de todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Incluso visitaron la Interbau, ¿no? Donde se estaba construyendo
el barrio de, reconstruyendo el barrio de Hansa Viertel. Y en su momento, lo que diferenciaba un poco esta actuación del resto de actuaciones que se habían hecho de vivienda en la época, es que en lugar de trabajar con un bloque aislado, se iba a construir un bloque entero, ¿no? Se cogía una parte importante de terreno justo en el límite con la Serra de Collserola, ¿no? Ya empezaba la topografía, y se montaba todo un barrio con donde había una cierta complejidad, ¿no? Había viviendas en bloque, viviendas en unifamiliares, adosados, etc. Y lo importante del tema es que, aparte de construir las viviendas, se equipó, bueno, se dotó al barrio de una serie de equipamientos con la propuesta. Entre ellos había un conjunto escolar. Bueno, aquí vemos un poco las imágenes de la época, ¿no? El aspecto este así como racionalista, ¿no? Que bebe de todo lo que vieron en estos viajes a Alemania. Y entre ellos había un conjunto escolar, ¿no? Son estas tres naves que formaban parte del proyecto unitario del polígono y eran una escuela. Como veis, eran tres naves independientes, estaban dentro de la trama aterrazada que sigue todo el polígono, es decir, se van creando como terrazas y va subiendo el desnivel hacia la montaña. Cada uno de los pabellones tiene un pequeño bloque trasero donde se incorporaban los baños de cada nave. El conjunto básicamente es una arquitectura muy modesta en el fondo, que tiene como rasgos más característicos la sección y los materiales, ¿no? Esta sección cubierta inclinada con pórticos de hormigón encofrado con madera, la fábrica de ladrillo y estos remates perimetrales metálicos que marcan las cubiertas. Un poco también ligando con lo que comentaba Nacho del tema de la sesión de hoy, ¿no? De que seguramente la buena arquitectura, ¿no? Pues nutre y sirve como de pretexto para generar otra arquitectura, ¿no? Aquí, por ejemplo, he incorporado una escuela, la escuela de Munkegaard de Agnes Jacobsen, que es de la época en que Subías y López Íñigo idearon el barrio y que seguramente inspiró, ¿no? En la sección, en los materiales a esta construcción, salvando las distancias. Pero bueno, respira algo de estas escuelas así como nórdicas, ¿no? El complejo. Aquí tenemos, perdón, unas imágenes de la época que fuimos recopilando para ver un poco también qué aspecto tenía originalmente, ¿no? Porque cuando llegamos, pues la escuela tenía todas las ventanas con rejas, una tapia que ya se veía que era como añadida con posterioridad, etcétera. Entonces, bueno, recogimos toda una serie de fotografías donde veíamos, pues bueno, todo el tema de estos pórticos de hormigón, las carpinterías como muy finas, metálicas, sin rejas, todo el tema de cerramientos entre naves, pues que era una verja muy, muy sencilla, muy, muy liviana. Entonces, con posterioridad, bueno, funcionó como escuela durante muchos años y en un momento dado el complejo escolar quedó obsoleto y se trasladó en otro emplazamiento, de manera que las tres naves quedaron abandonadas. En paralelo a esto, durante los años 70 hubo un movimiento de los vecinos del barrio para construir una nueva biblioteca popular que en un momento dado se decide ubicar en estos pabellones que están en desuso. Para colocar la biblioteca, como realmente una de las naves era muy poca superficie, lo que se decide es construir lo que nosotros le llamamos un edificio puente que unía dos de las naves. De manera que acababa funcionando como con un edificio en H. El acceso
como realmente estamos con desnivel respecto a la calle, ¿no? Aquí hay la calle superior y aquí abajo hay una plaza, se resolvió a través de este patio que acababa formando el edificio puente con una pequeña rampa y unas escaleras. De alguna manera lo que comentaba, ¿no? Era como un acceso escondido, no muy evidente, la biblioteca no tenía una fachada. Bueno, durante muchos años funcionó así y no tuvo más problema. Con posterioridad, bueno, aquí vemos pues, este edificio, que es el edificio puente que nosotros le llamamos, pues que realmente los encuentros entre las naves, etcétera, se resolvieron de una manera muy poco, bueno, no se dedicó mucho tiempo a ello, ¿no? Quedó como quedó. Simplemente se optó por utilizar el ladrillo visto también, como un poco seguir la misma estética, y los cantos de estos de hormigón también encofrados en madera. El año 2000, la biblioteca, bueno, el barrio crece, tiene una demanda, las bibliotecas cada vez son más grandes, tienen más usuarios, y se decide hacer una segunda ampliación. En esta segunda ampliación, como veis, se sigue un poco la lógica de decir, bueno, necesitamos ocupar parte de este patio que queda entre la primera nave y la segunda, haremos una sección pues equivalente a la que tienen las naves, ¿no? O sea, que le adosamos una nave y ganamos superficie. Esta nave adosada, pues pasa lo mismo, ¿no? Se intenta hacer algo parecido a lo que había, pero bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lo nuevo, estos encuentros de lo construido, de lo nuevo con lo viejo, son muy vastos, muy, muy poco bien resueltos, etc. Aquí tenemos el acceso a este lateral con la rampita, con las escaleras y, bueno, llegamos nosotros. Como comentaba, el encargo un poco era, bueno, tenemos una biblioteca que necesitamos ampliar, que tenemos un informe que hay toda una serie de patologías, humedades, etcétera, etcétera. Bueno, a ver qué podéis hacer. Entonces surge como la posibilidad, ¿no? Nosotros, bueno, empezamos a estudiar el tema y vemos que realmente, bueno, esto necesita, aparte de la ampliación que necesita a nivel de superficie, pues una rehabilitación integral, ¿no? Es lo que necesita este edificio. Había la posibilidad que se nos indicó que la primera nave estaba ocupada por era un almacén de la Cruz Roja donde se repartían los kits estos como de ayuda de alimentos, etcétera, y era una posibilidad era añadir esta primera nave a la biblioteca y construir los metros de ampliación que faltaban. Será un poco la maqueta inicial del estado previo y unas imágenes de la biblioteca. Arriba al acceso, la primera nave que era un almacén de la Cruz Roja y el interior de la biblioteca que, bueno, no estaba muy deteriorado el interior, pero sí que tenía como el punto este de que todo habían sido añadidos, ¿no? A lo largo de la historia, es decir, se había ido añadiendo, nunca quitando cosas, ¿no? Siempre que había una necesidad de instalaciones, pues se iban añadiendo. Y era una biblioteca que estaba muy saturada, es decir, por la superficie que tenía, tiene un fondo de libros muy grande, como ves, las librerías estaban muy juntas, estaban muy llenas, respiraba poco el edificio. Un poco a nivel, lo paso rápido porque sé que seguramente no es lo que interesa, un poco pues repaso de las problemáticas que nos encontrábamos, ¿no? A nivel de estructura, pues todo tema de carbonatación, armaduras corrompidas que habían roto el hormigón. A nivel de cubiertas, pues como digo, una solución de capa sobre capa, es decir, originalmente había una cubierta de rasilla que en el momento que había tenido humedades se había colocado otra rasilla encima, cuando había vuelto a tener humedades se había colocado una lámina impermeable, dos, tres, cuatro, y todo, bueno, todo era como, había llegado el momento, ¿no?, de no añadir nada más y empezar a quitar cosas. A nivel de pavimentos, pues una solera prácticamente inexistente, en contacto directo con el terreno, muchas humedades por capilaridad, todo el tema de instalaciones que he comentado, es decir, solucionado con elementos puntuales, independientes, equipos autónomos,
aquí había surgido la necesidad de colocar las unidades exteriores, como se tenía que subir uno de mantenimiento, habían puesto una pequeña barandilla para protegerle de las caídas. Bueno, todo era un poco más de lo mismo. Cerramientos, cristales simples, todo el edificio era un puente térmico, no había nada de aislamiento, los patios súper abandonados, todo tema añadidos, encuentros, verjas, etc. Y el tema como más importante que comentaba, era una biblioteca que la conocía la gente del barrio, pero ibas a ella si sabías dónde estaba, porque si no era imposible ver, encontrarla. Un poco el programa de necesidades, ¿no? La voluntad de llegar a los 900 metros cuadrados y un poco la propuesta. La propuesta básicamente busca varias cosas. Por un lado, bueno, se coloca siguiendo un poco la misma lógica de adición, una nueva nave que se ubica en el patio existente entre la nave 1 y 2. Esto nos permite, con esta nueva ampliación, conectar la primera nave y a la vez trasladamos el acceso que estaba por esta calle lateral a este frontal, ¿no? De manera que la biblioteca gana como fachada, es decir, se hace como más visible. A la vez se crea como se utiliza este patio frontal de la primera nave como zona de encuentro o plaza pública donde la gente puede quedar y puede, bueno, es un sitio que a nivel de plazas que se gana para el barrio. Se decide abrir todos los perímetros, es decir, eliminar estas verjas tan opacas que había y hacer una rehabilitación integral de las tres naves, tanto a nivel de envolvente como de instalaciones. A la vez se hace toda una reorganización funcional del interior. A nivel de, bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Nuevo acceso, a nivel funcional pues se funciona como con un esquema de espina, ¿no? Central, que nos va dando acceso a las diferentes áreas, ¿no? La zona de revistas, la zona de música y cine, etc. Bueno, no hace falta tampoco entrar en detalle en el programa de la biblioteca. Es un programa bastante estándar. Al final tenemos el salón de actos y la zona de trabajo interno que nos permite, a través de este segundo acceso de edificio, pues que pueda funcionar en horario independiente lo que es el salón de actos, que era también una solicitud que había hecho el cliente. Aquí vemos un poco las imágenes que hicimos previas de la propuesta. De alguna manera, la voluntad también es llenar este vacío, ¿no? Con el cuerpo de ampliación, pero llenarlo sin llenarlo, ¿no? Es decir, que la voluntad era llenar el patio con un vacío, ¿no? Es decir, en contraposición con el resto de las naves que tenían estos testeros tan ciegos, la voluntad en este caso era de abrirse, ¿no? en los lados y trabajar con estos paños acristalados que de alguna manera respiraran y cambiaran un poco, se diferenciaran de la edificación existente. También al eliminar los cerramientos entre naves, ¿no? De alguna manera queríamos mantener la estructura de los diferentes pabellones, pero que hubiera una relación visual entre las distintas áreas, ¿no? Entonces, también abordamos este tema con la elaboración de estas ventanas, ¿no? Que nos permitían relacionar visualmente las sucesiones de naves que se iban a producir. Un poco las imágenes del nuevo cuerpo de ampliación. Esto es la fachada de abajo, la que da la plaza, y arriba, que hay el desnivel, pues un poco más chata. Una imagen de la ampliación. A nivel de sección también
nos gustaba la idea de intentar conseguir que los espacios de estada mantuvieran la sección inclinada original de la nave. De manera que todo el tema de los trazados de instalaciones lo colocamos en este corredor central o en esta espina. Aquí vemos como la dualidad de secciones, ¿no? Esta es una sección como por la zona más exterior, ¿no? Donde la nave coge toda la altura con estas jacinas que descuelgan. Y en cambio en la zona central tenemos un falso techo de lamas abierto, que es por donde transcurren todos los trazados de instalaciones y peinan a las distintas dependencias o áreas de la biblioteca. Algunas imágenes, ¿no? Estas serían las secciones de los espacios realmente de lectura o de estada, donde realmente buscamos recuperar la sección con el lucernario y de la cubierta inclinada, y las zonas como más de circulaciones, más centrales, con este falso techo de lamas abierto, que nos permite abordar la rehabilitación integral de las instalaciones de la biblioteca. Un poco de... Hago un proceso, un poco de imágenes del proceso de la obra, porque me pareció gracioso, ¿no? Que la obra la presentamos a los premios FAD, ¿no? Y quedó seleccionada. Y el día que hacían el trayecto, la gente del jurado que visitaba las obras, pues llegó, el presidente era Moisés Gallego y había Eduardo de Miguel, y cuando llegó al edificio se lo miró y dijo, bueno, pero a ver, vosotros aquí, ¿qué es lo que habéis hecho, ¿no? De alguna manera, nos lo podíamos haber tomado como a mal, pero nos lo tomamos como un halago, porque realmente habíamos conseguido aquello que buscábamos, ¿no? Que de alguna manera era que aquel que no conocía la biblioteca no sabía hasta qué punto habíamos intervenido o no, ¿no? Seguramente es un edificio que lo hemos hecho todo, pero a ojos de una persona que no lo conocía puede parecer que prácticamente no se ha hecho nada, ¿no? Y aquí, bueno, algunas imágenes para ver hasta qué punto fue una rehabilitación integral, ¿no? Realmente, a nivel de derribos, soleras nuevas, se dejó prácticamente simplemente el esqueleto de hormigón. Soleras, reparaciones de todo tema de patologías de estructura, intentar recuperar pues las texturas de los encofrados de hormigón con las reparaciones, hay texturas de encofrados de madera con las reparaciones, un poco el resultado final de todo esto. El tema del cuerpo de ampliación, que se trabajó con estructura metálica, ¿no? Intentándose diferenciar un poco del resto de pabellones existentes. La ubicación de la zona de instalaciones como en esta zona central, ¿no? Que realmente nos permitía pinchar en la zona esta de circulaciones y que de alguna manera las máquinas no fueran visibles desde el entorno. Solucionar el tema, muchas de las patologías venían dadas por el tema de las humedades por capilaridad, porque era un edificio que no tenía recogidas de agua, es decir, el agua caía directamente al terreno y esto provocaba muchas patologías. Intentamos, dentro de la misma sección de la cubierta, manteniendo el aspecto del remate metálico, pues integrar un canalón para hacer la recogida de aguas y que de alguna manera no tocar lo que era el aspecto del edificio. Un poco imágenes de obra. Esta imagen del cuerpo de instalaciones reculado, ¿no? Donde colocamos toda la producción y que de alguna manera como pasa inadvertido en el complejo. El tema de las rejas que he comentado. No sé si me estoy extendiendo, ya estoy terminando. Y bueno, el tema también de los aislamientos. La voluntad esta de mantener la estética de lo que era el edificio, pues nos obligó a trabajar el aislamiento por el interior, ¿no? Trasdosamos todo el edificio con aislamiento y esto nos obligó a idear toda una serie de mecanismos a la hora de solucionar pues, el tema de las carpinterías, etc. Que, bueno, al aparecer estos gruesos, ¿no? También
había muchos, unos desplomes muy importantes en la estructura de hormigón y bueno, ideamos este tipo de solución con como de tapeta reculada, ¿no? Que nos absorbía todos estos desplomes que presentaba la estructura de hormigón y nos permitía suplementar también este grueso de aislamiento que habíamos ganado por el interior sin que la ventana nos quedara mordida ni se viera simplemente la carpintería limpia y de lo que es la perfilería de muro cortina. Esta fachada que hemos ganado, ¿no? Del edificio, ahora el equipamiento tiene una fachada, ¿no? Es reconocible desde el exterior, este espacio público que se ha ganado previo al acceso. Aquí podemos ver el tema de las soluciones de las carpinterías con este, bueno, detalle de como en sombra rehundido. Los patios, el edificio puente, intentar solucionar al máximo estos encuentros entre lo nuevo y lo viejo, el corredor central por donde transcurren todas las instalaciones, esta búsqueda de transparencia del nuevo cuerpo, interior y exterior, y bueno, un poco los detalles del interior. Estas ventanas, ¿no? De alguna manera también todo el tema de... Son unas naves que tienen una dimensión muy justa y optamos por, en estas zonas donde realmente se nos encontraban las estructuras de los dos cuerpos, ¿no? Se nos doblaban los pilares, pues montar una franja donde colocar todo el tema de estanterías. Aquí he comentado el trazado de las instalaciones central. Intentar recuperar las zonas de estada con la toda altura de falso techo. La zona de instalaciones. Y un poco todo el tema de los cerramientos. Intentar recuperar la ligereza e independizarlos de lo que es las naves originales. Y era un poco, bueno, el antes y el después, imágenes contrapuestas de cómo era y cómo ha quedado, ¿no? Esta imagen como de este edificio que ahora se hace más amable, eliminando las rejas, más transparente, que invita a entrar. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias también, como han dicho mis compañeros, a todos los que nos hacéis venir, a los que estáis aquí, que es por lo que venimos, a los que os ocupáis de presentarnos entre nosotros también, lo cual ya ha empezado y seguirá probablemente y es una de las cosas agradables de estas situaciones, ¿no? De repente, pues, entrar a internet a ver quién son estos de Oliveras Boys o entrar a Nacho, Juan y Nacho y Clara, no tengo que preguntarme quién son, los conozco, son amigos, y encontrar pues obras tan espléndidas como esas que acabamos de ver. Pero sí, ¿dónde estaba esto? Aquí. Pero sí, era aquí, ¿verdad? Pero sí también descubrir de algún modo algunas cosas que uno no conoce de los otros, ¿no? En vuestro caso ni os conocía a vosotros ni las obras. Y en el caso de Nacho y Clara los conozco bien y no tenía duda de que cualquier obra que pudiera ver, de las que no hubiera visto, me iba a ratificar en lo que ya sabía de ellos, pero más, porque no sé dónde está Clara, pero cuanto menos tiempo, mejor. No sé si está por ahí o no ya, pero se ha ido corriendo a las labores importantes. Pues así es, ¿no? Al final, cuanto menos tiempo, mejor. Con el riesgo siempre, claro, de que una obra hecha con poco tiempo te retrata más, porque en realidad tienes que ir a lo importante, tienes que dejar de lado muchas cosas que no son posibles por los tiempos, por los plazos, fundamentalmente, y muchas veces también
Claro, ocurre también con los presupuestos. Y como te retrata más, ¿por qué te retrata más? Porque te obliga, digamos, a decidir qué es lo importante y qué es lo que no es importante y puede ser prescindible. Y realmente creo que el retrato es perfecto, ¿no? Con la obra que hemos visto vuestra. Este tema de la ubicuidad que nos convoca, ¿no? Es algo, claro, muy, yo creo que puede resultar hasta recurrente, es decir, muy, muy, muy cómodo de manejar para un arquitecto, porque en realidad para otro a lo mejor sería más difícil, pero bueno, cualquiera podría decir que cualquiera que se dedique a cualquier profesión con interés lo tendrá que hacer siempre, digamos, atento a todo, ¿no? Atento a todo, seas profesor, seas, no digamos, eres filósofo, eres pensador, pero también si fueras lo que fuere, ¿no? Hay profesiones, obviamente, que tienen un campo de trabajo específico que permite desarrollarlas con muchísima brillantez y muchísima cualidad sin necesidad de tener un espectro de miradas mayor, porque son un campo de conocimiento muy concreto y muy preciso, ¿no? Desde luego, la profesión nuestra está en el extremo de esas, en el otro extremo de esas. A nosotros todo nos compete, por lo tanto, tenemos que ser ubicuos, digamos, en ese sentido, si quieres, más metafórico, pero tenemos que estar siempre pendientes de todo lo que ocurre en todo lugar, en lo pequeño y en lo grande, en la escala próxima, en la escala lejana, ver que en aquella cafetería que enseñaban Orma no hay solo un, perdón, aquel pequeño vestuario no es un vestuario, sino que forma parte de un territorio que puede a raíz de ese momento precisamente empezar a coger consistencia, a coger lugar, o puede ocurrir que prácticamente ninguna obra pueda adquirir la consistencia suficiente si no ha estado precisamente pensada desde todos los lugares, ¿no? Y ese tema de la ubicuidad es un tema que a mí me hacía reflexionar, porque yo creo que también es algo que, digamos que, dicho así como con acepción del diccionario de la lengua, sería aquella capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero esa otra fase del tiempo es la que me interesaría a mí, porque podríamos intentar y definirla incluso de forma contraria, es decir, la capacidad de estar en todos los tiempos desde el mismo lugar, algo así, ¿no? Algo así sería el trabajo que acabamos de ver, por ejemplo, o el trabajo primero que contaban ellos, y el segundo, del Teide, por supuesto. Es decir, ser capaz de coger algún lugar donde tú llegas a trabajar, a transformar, a modificar o a intervenir de nuevas, aunque no hubiese habido nada antes, ¿no? Y ser capaz de que estando ahí, en este momento concreto y actuando en este momento concreto, en realidad estás actuando recogiendo, dejando estar, dando presencia a todo lo que allí viene aconteciendo desde siempre, ¿no? Y lo que deberá acontecer en el futuro, digamos, ¿no? Esas serían, digamos, a mi juicio, las mejores obras. Esas obras que pueden convertirse, además, si así se ha cumplido, en atemporales, ¿no? Eso tan difícil en una profesión tan asediada por la moda, tan asediada por las tendencias, tan asediada por el mainstream, tan asediada por todo lo que es consumo rápido y rápido desgaste, digamos, ¿no? Entonces, conseguir esa especie como de atemporalidad en cualquier trabajo, algo que pertenece a ahora porque está así hecho ahora, pero deja de pertenecer ahora porque cuando se visite en 10, 15 o 20 años no se le podrá datar con mucha precisión, sería, digamos, una cualidad de ubicuidad también posible para poderlo anunciar así, que sería de interés, ¿no? Eso que hay ahí a la izquierda es mi despacho, la oficina que yo, después de bastantes años de trabajo, ya con los 40 muy cumplidos, muy adentrado en ellos, por fin pude hacerme para mí. Por tanto, ahora no está clara, pero como ya comentaba, sin tiempo, siempre te exigen tiempo los clientes. Yo tenía mi despacho, estaba alquilado allí trabajaba, un despacho viejo, y llevaba mucho tiempo buscando un lugar mejor donde establecerme. Encontré este piso, un piso muy grande, lo demolí entero y trabajé con él todo ese tiempo al que hacía alusión Clara para dedicarme a cada cosa, para ser ubicuo en ese sentido de pensar en aquel piso, que todo lo que allí había de mejor, esas carpinterías al fondo que daban sobre los plátanos del paseo, donde cada estación se marcaba por la hoja que aparecía, que desaparecía, que caía. También los momentos más sociológicos, no sé cómo llamarles, que tiene una ciudad, cuando de repente toca poda a los tantos años y te dejan casi sin ramas y esperas un par de temporadas hasta que vuelven a aflorar las ramas por el balcón. Todas aquellas cosas que pertenecen a ese tiempo, que no es el que tú estás, pero que puedes hacer que permanezca, pese a que vayas a transformar algo en profundidad, ¿no? Y ahí tomamos todo ese tiempo, nadie me apremiaba, no me importó estar 6, 7, 8 meses de obra trabajando tranquilamente hasta que yo quedó terminado. Luego, coincidiendo con la crisis económica, sucedió el desastre.
un día una mala práctica en los bajos de aquel edificio convirtió mi despacho querido en esto que veis aquí. La suerte fue que fue en agosto, y como fue en agosto, pues pudimos salvar básicamente la vida, porque estábamos de vacaciones, y después nos fuimos a un despacho nuevo, que es este que hay aquí, que ya no está hecho por mí, que ya no está pensado por mí, donde yo ya no he tenido prácticamente más participación que entrar a habitarlo y ocuparlo. Pero trajimos allí lo que pudimos salvar del otro, que no fue prácticamente nada, pero alguna cosa sí hubo. Lo primero, como decíamos, nuestras vidas, la de Clement, que está ahí, que es la secretaria del despacho, y la de todos nosotros, por suerte, y también ese póster de Le Corbusier que me acompaña desde siempre, que se ve ahí al fondo a la izquierda y que sale hacia allá, que lo tengo desde que estaba en la universidad y que a todos los lados donde me he ido mudando siempre ha ido conmigo, y que cuando sucedió el desastre que se ve allá a la izquierda, pues la pared donde estaba no cayó y pudimos rescatar. Y que siempre es enormemente práctico, ¿no? Porque cuando, como decía Alison Smithson nada menos, cuando no sabemos cómo hacer algo, acudimos a ver cómo lo ha hecho Le Corbusier, porque Le Corbusier siempre lo ha hecho antes que tú, ¿no? Esto, ese póster, que es un póster, un cuadríptico, se dice algo así, como cuatro pósters ensamblados, ¿no? Empalmados, que yo puse con un vidrio hace ya 40 años casi, pues, o 35, tiene la obra completa de Le Corbusier, y cuando yo compartía el despacho con Alfredo Payá estábamos todo el día delante de este lugar, porque cuando teníamos dudas de cómo ubicar una escalera, de cómo plantear un acceso, de cómo darle a una, nos íbamos a nuestra pequeña, no había internet, no había nada, no había casi libros en el despacho porque no teníamos entonces medios para eso, pero teníamos los 3 metros por 1 de Le Corbusier con la obra completa, donde siempre había una escalera que estaba puesta como a ti te interesaba. Me gustó mucho 25 o 30 años después leer en unas crónicas, en unos textos de Alison Smithson, que a ellos les ocurría lo mismo. Entre las cosas que salvamos, pudimos salvar algunas valiosas, como ese dibujo, algunas carpetas, porque se ven por aquí, que contienen dibujos antiguos de la escuela, dibujos a mano, etcétera, porque mi estudio, bueno, yo he trabajado a mano durante 15, 20, casi 20 años antes de empezar a trabajar con ordenadores, y este mueble de aquí, que es un mueble de USM Haller, que conoceréis algunos, que es un sistema de muebles fantástico. Aquí está este otro mueble que compramos en ese momento para instalar allí. Como veis, este despacho pues no tiene nada que ver con lo que yo haría, ni con lo que harían Nacho y Clara, ni con lo que haría Jordi y Nuria, es tu compañera, ¿no? Porque obviamente, pero yo también he descubierto que ahí también se vive bien. Lo importante no es tanto eso, ¿no? Otra cuestión es que cuando tenemos la oportunidad podamos esas cosas incidir en ellas y resolverlas de otro modo, obviamente. Pero sí, algunas cosas que nos acompañan. Pero yo quiero fijarme en estos dos muebles, ¿no? Porque estos dos muebles me recuerdan cada día en mi despacho, cada día, como son de algún modo como la arquitectura que yo quisiera llegar a hacer. Como la arquitectura que a mí me parece que sería la ubicua, en el sentido de que podría estar en cualquier lado y podría ser siempre. Serían siempre un recurso adecuado, pertinente al que buscarse. Porque en realidad son los dos la misma cosa. Son los dos la misma cosa. En el 2007 empieza la crisis económica y se hunde mi despacho. El 10 de agosto. Con lo cual yo tengo que afrontar una doble crisis, como os podéis imaginar, o triple o cuádruple. Pero digamos que en el sentido de la crisis económica, una doble crisis. Por tanto, aquello que me había llegado antes para poderme comprar un USM, que es un mueble magnífico suizo del norte, que se fabrica igual desde hace 50 años y que ha ido equipando y complementándose con todo lo que es, ya no había la posibilidad, y lo que compramos fue una estantería ferretera, de las que todos hemos tenido, de ferretería. Pero en realidad tienen la misma lógica. Yo creo que tienen, cada día me enseñan que solamente tengo dos opciones, a mi juicio, o hay dos opciones, o hay dos horizontes, digamos, ¿no? Si tengo poco dinero, trabajaré así, y si tengo mejor presupuesto, trabajaré así, ¿no? Pero en el fondo es el mismo tipo de trabajo. Es un trabajo inteligente, realizado con pocos elementos, los mínimos, que da una extraordinaria versatilidad, lógicamente más limitada en uno que en el otro cuando hablamos de muebles, por las muchas posibilidades que tienen los muebles de USM, de combinatoria, etc., que serán atemporales, tanto una como la otra. Cuando yo deje este estudio, esta estantería la podré dejar aquí, o me la podré llevar, o la podré partir por la mitad y repartírmela con un vecino que necesite una parte porque mi piso será más pequeño, o lo que sea. Será siempre útil porque tiene esos movimientos y esas posibilidades de modulación que hacen que vayas a albergar en ella lo que vayas a albergar, y seas quien seas, no dice nada del autor, no habla del autor, no está ahí para representar al autor, ni está
ajustada de una forma exacta y precisa al espacio que tenemos como estaban en mi despacho anterior, ¿no? USM, muchos lo conoceréis, este sistema de mobiliario de estantería que es fantástico y que puedes el día que te vayas del despacho cortar este pedazo y hacerte 6 muebles si quieres. Puedes llamar desde hace 50 años a la fábrica, te mandan las 4 varillas que te faltan al que forman las patas al desarmar este mueble y aislarlo, te las mandan y las medidas estándar que tienen, tú lo montas y tienes un mueble nuevo o lo puedes reorganizar como se ve abajo de las formas que quieras y ha ido acoplando con los años todo lo que ha necesitado. Por tanto, esas dos formas, digamos, de mobiliario que son como infraestructuras en realidad, son cosas suficientemente pensadas y bien pensadas y desarrolladas con más medios económicos o menos y más tiempos de producción y más tiempos de investigación, etcétera, unos que otros, pero buscando los mismos objetivos, que al final es versatilidad, al final es una durabilidad en el tiempo, porque para que una cosa dure en el tiempo no solo tiene que ser buena, obviamente tiene que ser buena además, pero puede ser simplificadamente buena, como es la estantería ferretera, y además tiene que ser atemporal, es decir, no tiene que estar marcada por ningún mainstream, ninguna moda al momento, ni por la mano de un autor que en ese momento ha sentido una supuesta inspiración y ha hecho una estantería de un modo u otro cansina absolutamente al cabo de 10 años o de 8 o de 6. A mí me gusta mucho, Nacho lo sabe porque lo he contado alguna vez en su escuela, esa imagen de la izquierda que es la portada del libro de Peter Zunto, porque de algún modo también recoge ese libro que se llama Atmósferas. Me gusta la tapa, también me gusta el libro y el contenido. Me gusta mucho la tapa y la pongo con frecuencia cuando le hablo a los chicos de su máster de interiorismo o en otras ocasiones, porque de alguna forma recoge también toda aquella cosa que me parece que una arquitectura debería ser capaz de tener, ¿no? Y por tanto un arquitecto sería capaz de hacer, ¿no? Quizás porque en ese sitio están ocurriendo 3 de las cosas que más me gustan a mí, ¿no? Que una es conversar y la otra es leer y una de las otras es fumar y están ocurriendo ahí participando de un ambiente de amistad, de trato, de buen trato. Me imagino esa foto que no suena, pero sé que ahí no hay una televisión puesta en la fachada enfrente, como pasa ahora en los bares de forma recurrente. Estoy seguro que la música tampoco es una música que está puesta tan alta como para no poder permitir la conversación, etc. Es decir, hay un ambiente ahí propicio a que las personas lo utilicen como quieran, se relacionen como quieran, estés más solo, estés más acompañado, etcétera, fumes o no fumes, ahora ya no, y me parece bien que no se fume, a mí me gusta fumar en los interiores, y hay unas cortinas ahí al fondo que atemperarán el sonido de la voz, hay una altura grande, hay unos ventanales que probablemente, como habéis dicho en la última hora que hemos visto, se abrirán hacia algún lugar donde merezca la pena que esos ventanales estén, etcétera. Es decir, hay mucha arquitectura ahí para que en realidad no haya prácticamente nada, porque en realidad eso que te dijo a ti Eduardo de Miguel, es que es muy listo, muy sabio además, es imposible tomárselo mal, porque es el mayor halago, a mi juicio, que le pueden dar a un arquitecto, ¿no? ¿Y tú aquí qué has hecho, ¿no? Es decir, lo terrible es entrar a casa de un amigo y ver que solo ves todo lo que el arquitecto ha hecho y lo que no entiendes es cómo se puede vivir allí en la casa de otro, ¿no? Que en realidad es la de ese arquitecto que ha dejado su sello plasmado por todo aquello que ha tocado, cuando lo difícil es estar. Y en ese estar, y no dejar de estar, desaparecer, ¿no? Ese sería, a mi juicio, la mayor cualidad de una arquitectura. Una arquitectura, por supuesto, como la imagen de la derecha nos muestra, que es imposible sin la técnica, sin el hecho físico, sin la construcción en sí. A mí me gusta, como decía, antes ha dicho Nacho y le ha cogido la réplica, Jordi también, la réplica no, perdón, lo ha cogido como propio, ¿no? Y yo lo cojo también, esa cuestión de que las obras importantes, las obras buenas, nos enseñan y nos aprenden a hacer otras obras, como que no hay obras nuevas, ¿no? En realidad, solo hay obras nuevas. Las únicas obras nuevas son las malas, podríamos decir, estirando un poco más el argumento que usamos vosotros, ¿no? Porque las buenas siempre están nutridas por otras. Esto lo decía mucho mejor que vosotros y que yo, Félix de Azúa, en un libro muy bueno de hace años, eso es muy importante también, leer otros libros que no sean solo de arquitectura, para hacer una buena arquitectura, creo yo, que se llama Lecturas compulsivas, de crítica de literatura, ¿no? Y él lo decía de una forma muy fácil, muy, muy obvia, muy clara, lo mismo que habéis comentado y que repito yo ahora, ¿no? Decía, las mejores novelas de la historia son aquellas novelas que, gracias a que han sido hechas, otras muchas buenas novelas han podido ser escritas, ¿no? Ese es, en definitiva, lo mismo que nos referíamos, hacemos esas obras que conocemos, que ya habéis citado vosotros, ¿no? Bueno, las casas del lado en las que
todos, por lo menos los de mi generación, los dibujos de la Alcudia de Sota, ¿no? Hemos vivido un verano imaginario, ¿no? O en la Casa Malaparte, donde todos hemos vivido un verano imaginario también, y que sabe estar en un lugar y agarrarse a la roca y diferenciarse de ella, pero en el fondo estar a lo que, estar a lo importante, ¿no? Frente a lo que no lo es. Siempre comento cuando veo esta imagen, la de la derecha, sobre todo, a mí me encanta, y los sillones están puestos con las bolsas de plástico estas para protegerlos, porque la casa en ese momento no está habitada. Siempre me acuerdo de otra frase extraordinaria, esas que también ayudan a pensar la arquitectura, ¿no? Que esta vez es de una insigne clienta de arquitectura, que es de Gertrude Stein, que le encargó, como sabéis, la Villa Stein a Le Corbusier. Y ella dice en este librito, que a mí me parece que es un libro bonito que podéis comprar, porque es, y muchos tendréis, que se llama 100 cosas que aprendí en una escuela de arquitectura, ¿no? Es un libro así pequeñito, bonito, de dibujos y cositas sueltas. Y hay una frase de Gertrude Stein muy interesante, que siempre me la recuerda esta foto, que dice: cuando me gusta mucho una vista, también me gusta estar sentado de espaldas a ella. Y eso es una cosa que los arquitectos tendríamos que... Es un aprendizaje, creo, a mi juicio, extraordinario para los arquitectos, ¿no? Que deberíamos tener claro, ¿no? Es decir, al paisaje mirada, pero al paisaje espalda también, ¿no? Es decir, se está muy bien debajo de un árbol, se está muy bien de espaldas a ese árbol, se está muy bien frente a un paisaje. Cuando veo, cuando me gusta mucho una vista, dice Gertrude Stein, también me gusta estar sentado de espaldas a ella. Siempre que veo esta foto me acuerdo de esa imagen por la posición del sillón y por la extraordinaria vista que tanto nos gusta, ¿no? O esta casa de Kazuyo Sejima, porque esas obras importantes que están en algún lugar, de las que aprendemos a hacer lo que hacemos, como decíamos antes, como habían hecho referencia ya a ellos, y yo he hecho de nuevo aquí, he citado a Zúa, están en muchos lugares, no necesariamente entre las obras más insignes y más reconocidas de los arquitectos, sino en aquellas obras donde los arquitectos estuvieron más acertados, yo creo. Kazuyo Sejima, sin duda, en esta, a mi juicio, ¿no? Una casa a pie de una carretera muy transitada, muy, donde se permiten dos plantas, como veis ahí en la casa de la derecha, una casa, por tanto, convencional, que podría volcarse ahí, donde ella también construyó una casa de dos plantas, con la diferencia que la segunda planta es la de abajo, hacia la menos uno. Con lo cual, de esa forma, y bajando estos patios, como se ve muy bien en la planta y como se ve muy bien en la sección, consigue ahí abajo esa tranquilidad, esa iluminación, esa relación con un cierto exterior, etcétera, que no era viable en una casa que le pasa por delante la carretera y que además tienen esa normativa loca que tienen los japoneses de que las casas están a un metro. Pero quiero decir, a un metro no pasa nada, aquí también las tenemos a veces pegadas, pero que están a un metro y tienen ventanas, quiero decir. O sea, cuando haces la casa al otro, del otro metro, tienes una ventana del otro a un metro de la tuya, le puedes quitar el tabaco por la ventana. Entonces, esta casa se va para abajo y resuelve todo, ¿no? Entonces, desaparece prácticamente de la carretera, desaparece la presencia, apenas tiene, ¿no? Me viene a la cabeza cuando Sota decía aquello tan valioso para mí, ¿no? Esa enseñanza tan grande que tiene Sota siempre en las apreciaciones que hace, cuando decía: la arquitectura solo puede ser representación o compañía. Y yo, desde luego, opto por la compañía. En realidad, solo están esas dos opciones, ¿no? En realidad, huir, porque en medio hay todo un espectro de magma intermedio que es desechable, ¿no? Pero luego aparece la arquitectura de representación, la que es representación de un poder institucional, de un propietario, de alguien que quiere mostrarse hacia los demás a través de la arquitectura, o el que es casi el peor caso, que es cuando es representación del propio autor, del propio arquitecto que lo ha hecho. Y en el otro lado está la arquitectura que le interesaba a Sota, desde luego la que me interesa a mí también, que es la arquitectura que él decía que es o representación o compañía. Esta, sin duda, estamos de acuerdo, seguro, en que pertenece a ese lugar. O esta casa que me parece fantástica también, de Stefan Bell, un arquitecto belga, de la que tanto se puede aprender, una casa a la que se llega por arriba, que tiene una ladera hermosa, en un territorio también, como decía antes Nacho, cuando te separas un poco aparecen los árboles por delante, y esa posibilidad de seguir bajando por aquella parcela, disfrutando de lo mejor que tenía la parcela, esa pequeña vaguada, donde caen las hojas de los árboles, etc., y construir una casa que se cierra sobre sí misma, que fuerza un poco la estructura para tener pocos apoyos abajo, y permeabilizarse lo más posible, y poder construir un interior doméstico, confortable, donde poder habitar en un modo cómodo tú, él, yo o nosotros, cualquier persona allí. En el año 2010, 2000, algo antes, hay una exposición de Naoto Fukuzawa y Jasper Morrison, que es a mi juicio el más considerable diseñador industrial de ahora, a la que ellos denominan supernormal. Hay un libro publicado, un catálogo de esa exposición que es muy interesante.
supernormal, es decir, elevan lo normal a la categoría de supernormal. Y estos dos grandísimos diseñadores industriales, ya he dicho Jasper Morrison, a mí me parece el heredero actual, directo de Jacobsen, y Naoto Fukasawa es el que empezó haciendo todos los diseños para Muji. Y es, esa foto de arriba es de esa exposición, ¿no? Es una exposición en la que ellos recogen cientos de objetos cotidianos más a lo largo del siglo XX prácticamente, igual puede que haya alguno incluso anterior, que se han convertido tan cotidianos porque han sabido estar cerca de las personas, de cualquier generación, de cualquier momento, y siendo útiles, siendo confortables al uso, siendo duraderos, siendo, alcanzando esa cualidad altísima de lo doméstico. Todos, por supuesto, con una intención y una intensidad en su diseño extraordinaria, porque sin diseño no hay industria. Es decir, detrás de cada uno de ellos hay un autor, pero ese autor ha desaparecido, como decíamos antes. El ejemplo, digamos, más alto, o uno de los ejemplos culmen que se podría hablar de eso, es la Tonet, la Tonet 14, que se fabrica desde hace 155 años, idéntica. El comedor de mi casa está, la casa de mis padres está, y es idéntica. Lo único que pasa es que ahora se curvan las maderas con unas máquinas que permiten curvarlas con más precisión, los manices han mejorado, los tornillos son inoxidables, etcétera, etcétera. Se han mejorado los implementos técnicos que permiten y la maquinaria que permite fabricarlas con más precisión, con más durabilidad, con más garantía, pero el diseño solo hace que perfilarse y mejorarse sin miedo a no cambiar. Cinco generaciones de la familia Tonet llevan fabricando esa silla, que se ha fabricado muchos millones ya de ellas, y sigue siendo perfecta, atemporal. Como pienso yo que llegarán a serlo muchos de estos que hay aquí, que podían ser otros, ¿no? Ejemplos de aquellos objetos, aquellos complementos de la arquitectura, aquellas arquitecturas de la mano, del uso, que observándolas con atención nos ayudan también a pensar lo que son nuestras obras y pueden convivir junto a nosotros pues desde más de un siglo por aquí hasta más recientes, aunque todas estas que veis por aquí son de los años 50. Esta lámpara la tiene mi padre en la mesa de su despacho desde hace 60 años, yo la tengo en mi casa desde hace 30. Cuando muera yo la heredarán mis nietos, cuando muera mi padre la heredarán mis hijos. Y saltan de dos generaciones en dos generaciones, porque la lámpara de Jacobsen todos la conocéis. Porque Jacobsen es quizá el único arquitecto, yo creo, que puede o ha podido pasar por todo sin resultar sabiendo desaparecer, alcanzando ese nivel que es el de la desaparición. Es decir, podemos pensar en cualquier arquitecto y pensar una casa diseñada hasta el final por ese arquitecto. Una casa, quiero decir, una casa es lo que hacemos normalmente y todo lo que contiene, todos esos objetos súper normales, ¿no? Para que pudiéramos convivir rodeados de hechos físicos siempre pensados por alguien y que ese alguien fuera siempre la misma persona, tendrían que ser todo objetos que alcanzaran esa categoría de supernormal, que es extraordinariamente difícil. Por eso en aquella exposición eran objetos que venían de muchas manos. Sin embargo, si alguien se ha acercado a eso, seguro que ha sido Jacobsen, ¿no? El tercero de los arquitectos que yo citaría aquí, como después del Corbusier y de Mies, del siglo XX, como arquitectos, digamos, de los que cada cosa que han tocado ha valido para que aparezcan otras cosas después que hayan podido ser hechas, ¿no? Cuando él hace el Hotel Sas, como sabéis, dibuja todo, absolutamente todo, y lo que podría resultar a priori insoportable de pensar, cuando digo todo, son los cubiertos, ya lo sabéis, son todo, y sin embargo hay una armonía extraordinaria general que solamente alguien como Jacobsen podía hacer. Un día recuerdo, muy lejos de aquí, en otro continente, alguien comentaba una anécdota que me gustó mucho, porque en realidad es una categoría, lo que pasa es que no recuerdo a quién se la atribuía, pero daba igual. Alguien en algún momento decía, si tuviera que elegir que quedarme con dos arquitectos del siglo XX, me quedaría con el Corbusier y Mies, los dos primeros que he enseñado. Y él decía a continuación, si tuviera que quedarme con dos, me quedaría con el Corbusier y con Mies, pero si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con Jacobsen. Jacobsen es esa síntesis, quizá el único arquitecto español que se ha podido aproximar a la idea de que pudiéramos dejarle una casa completa en sus manos sería poder desenmendar, ¿no? En esta extraordinaria casa Catasús, en la que todos hubiéramos querido pasar por lo menos una semana o dos en verano. Bueno, este es un pequeño restaurante que hice yo hace años, donde las intenciones, las búsquedas, son las mismas a las que me vengo refiriendo, ¿no? Intentar lugares donde se esté bien, donde se pueda estar sin necesidad de ser
un ser extraordinariamente sofisticado, ni de tener una armonía o una concomitancia intelectual o del tipo que sea con el arquitecto autor, o tener un gusto plástico, estético o como queramos añadir, también coincidente. No, aquellos espacios, mi búsqueda, mi intención, mi interés siempre ha sido, como veo en las mejores obras que veo, como veo en los mejores objetos que veo y en los mejores lugares donde estoy, intentar construir espacios siempre, digamos, que tiendan a un dejar estar, a un arropar, a un acoger, a un ambientar, en el sentido de generar un ambiente que sea capaz de ser apropiado y ser utilizado de la forma más posible, ¿no? Esa misma palabra de apropiación, si no recuerdo, comentabas tú antes, y vosotros en definitiva cuando hablabais de vuestro restaurante decía Clara que ahora la gente ya empieza a verlo como suyo, es porque se ha generado esa posibilidad de ser apropiado por los demás, es decir, de no estar vosotros presentes ahí de una forma cargante, impertinente, siempre, ¿no? Porque los arquitectos tenemos siempre que estar, siempre estamos en realidad en ese filo en ese filo fino por el que caminamos entre lo impertinente y lo pertinente, ¿no? Lo pertinente es lo, digamos, lo que nuestro horizonte cierto, acertado. Lo impertinente es nuestro riesgo máximo, ¿no? Es decir, por hacer prevalecer nuestro yo, nuestra autoría, nuestro virtuosismo, nuestra opción de posibilidad en ese momento, nuestro lo que sea, nuestro, acabar cayendo en la impertinencia, es decir, en aquella cosa que no es pertinente para lo que se está buscando y al final resulta en su segunda acepción de impertinente, que es molesto, incómodo, inoportuno. Con las mismas intenciones, trabajamos para construir el Café Noray, que es conocido de muchos de vosotros, si sabéis que está en Alicante, algunos habréis incluso estado por ahí, un lugar tranquilo, silencioso, próximo al mar, donde huele a puerto, a mar de puerto, a agua de puerto, que es muy diferente que cómo huele el agua de mar. Alicante, si algo tiene de extraordinario, es que es una ciudad pequeña que todavía conserva su puerto en el mismo corazón de la ciudad. Esto es el centro neurálgico de Alicante, donde quiebra la bahía, ¿no? Y quiebra dentro del puerto. Y ahí hemos podido construir nosotros este edificio, los que tenemos ya unos años, antes de que lo inundaran de embarcaciones deportivas, todavía había trabajos portuarios ahí dentro, y sabemos lo que quiere decir el olor a puerto, ¿no? Al agua del puerto. Y bueno, que sea sensible a los vientos, con la bandera que saluda, que despide, con una transparencia y una dimensión que permita siempre una transparencia de visión hacia el mar, una interrupción mínima, pero suficientemente cerrado para que fuera acogedor dentro. Construido con esas técnicas precisas y perfectas de la artesanía, bueno, intentando emular esas técnicas perfectas y precisas de la artesanía naval, de los mejores veleros, buscando esa identificación, digamos, con el lugar, con el medio, mediante esas cuestiones que no tienen nada que ver con una mímesis de imagen y que no tienen nada que ver con cuestiones que no son puro arquitectónicas, ¿no? Es decir, puro disciplinares, manejando los materiales, los metales, haciendo la selección de ellos en función del lugar donde estamos, por proximidad a las construcciones portuarias, a las construcciones navales, pero trabajando con la, por supuesto, con la decisión que se implanta una arquitectura y que se concibe una arquitectura y que se genera desde su planta una arquitectura. El mástil de acero que nos vale para portar la bandera, que saluda al que se va y al que llega, que nos avisa, nos anuncia los vientos, las ventolinas, la potencia de los vientos desde lejos, y que además al levantarse en vertical se relaciona también con esa vertical, con ese paisaje general de cualquier puerto, que es en definitiva una horizontal perpetua, más o menos alterada, y una serie de verticales constantes que son desde las grúas hasta los palos de los barcos. En el aulario de la Universidad de Alicante trabajamos como en aquella estantería ferretera en mi despacho, ¿no? Es decir, trabajamos sin tiempo, lo mejor que te puede pasar, como le decía yo antes a Clara, sin tiempo, sin presupuesto apenas, además, en esta ocasión, y con un programa, eso sí, muy abierto, que nos permitía, un poco como os pasaba en la primera obra que habéis enseñado de los vestuarios, nos permitía, vamos, indagar un poco en qué partes al final son las que realmente son importantes que estén y las que no estén, qué partes necesitan estar cerradas y qué partes no. Un edificio
solo de aulas para universitarios en una ciudad con el clima que tiene Alicante, es como posible todo, ¿no? Si además no tienes dinero para pagar nada prácticamente, pues entonces te han puesto la oferta en la mesa muy fácil. El problema es que te la han puesto difícil porque queda el momento en el que solo en el que puedes, tienes la oportunidad, digamos, de discriminar sobre lo importante, lo interesante, lo importante y lo apetecible, lo importante y lo deseable, y quedarte con lo importante, que al final sea lo pertinente, y decir, voy a concentrar el gasto solo en eso y el tiempo de pensar un proyecto y hacer un proyecto solo en eso. Entonces, ¿cuánto se puede llegar a despojar un proyecto? Es en realidad el ejercicio que hicimos aquí, ¿no? Hasta quedarse en lo esencial. Por tanto, hay también una... Hablábamos de la ubicuidad como esa cosa de estar en todo lugar observando cada parte para construirla y resolverla bien, para corregir toda esa cantidad de malos entendidos que había en esa obra que tú llegaste a visitar, con todas esas entregas hechas de cualquier manera y como fuera, y ahí también una ubicuidad, diríamos, de lo contrario, ¿no? Es decir, estar en cada lugar para poder valorar hasta qué punto aquel lugar está esperando una acción sobre él, o una inacción, o una sustracción, digamos, ¿no? Es decir, estar para tocar o estar para precisamente para dejar estar. Bueno, estas son unas imágenes del hablar ahí por dentro. Este proyecto que también hicimos para unas viviendas, que aquí nos pedían que hiciéramos un bloque aquí dentro, en estos límites que marca de 6 plantas aquí, y que nosotros cuando visitamos el solar entendimos que era una oportunidad que no deberíamos... digamos que era un proyecto que estaba mal planteado, y entonces, bueno, nos atrevimos a plantear una propuesta diferente, coser con un terreno público que había aquí ya en funcionamiento, deshacerlo, volverlo a hacer, generar un nuevo solar, un nuevo terreno sobre el que trabajar, y poder plantear, por tanto, el proyecto, que además para viviendas de ancianos, de un modo diferente, más horizontal, más apaisado, más amable, ¿no? Poder llegar ahí y construir esta pieza de viviendas con un centro de día arriba, aprovechando los desniveles. Por aquí estamos en planta baja, un poquito elevada, y ahí ya estamos, podemos admitir una planta debajo. Y bueno, construir esto, plantar más de 100 árboles, que eran unos palitos, pero que al final llegaron a construirse en esta arquitectura, que es poco menos o poco más que esa estantería económica, que si hubiéramos tenido más presupuesto se parecería más al USM, al mueble que salvamos de la caída, pero que al tener poco se parece más al otro, pero que en realidad están trabajados con la misma lógica, como yo decía al principio, ¿no? Los árboles ahí dándose a crecer, a ver si hay suerte, que algún día va por allí también algún arquitecto inteligente y nos pregunta a nosotros, vosotros aquí, ¿qué habéis hecho? Enzo Marí es uno de los grandes diseñadores del siglo XX, ¿no? Es muy conocido por el puzzle de los 16 animales, los 16 animales, ¿no? Que como veis arriba se ensamblan todos, bueno, los conoceréis muchos de ellos, y luego se valen pues para jugar, para hacer torretas y para hacer etcétera. Está ahí, lo vemos a él sentado en su magnífica silla hecha de tablas de pino. Enzo Marí decía algo muy interesante. Él trabajó mucho para niños, hizo estas cosas que tenéis aquí, hizo una versión de esa silla pequeñita para niños, y hizo muchas otras cosas para niños, también para adultos. Y él decía algo muy interesante que yo siempre he hecho mío, que siempre me ha hecho identificarme mucho con él y identificarme con las cosas que ha hecho. Decía, yo no me voy a permitir nunca como diseñador tratar a un niño como un idiota. No le tengo por qué poner ositos yogis por las paredes. Yo sé que un niño tiene una inteligencia muy alta y además tiene una intuición muy alta, superior quizá a las nuestras. Por tanto, puedo entenderme con él de tú a tú y puedo buscar qué trabajos hago destinados a eso y no tratarlo, decía, como un idiota, y pensar que solamente un lenguaje naif, simplón, básico, etcétera, es el que está a su acceso. Yo siempre he coincidido con Enzo Marí en eso, y siempre he sido bastante crítico con, en general, la forma en que se abordan los trabajos para niños pequeños. Por eso tenía muchas ganas de hacer una escoleta para niños pequeños, primero porque el tema me gusta mucho, porque son los más delicados, los que más cuidados tenemos que llevar con ellos, los que cualquier error nuestro puede ser más problemático para ellos, quizá junto con los muy, muy, muy ancianos también, ¿no? Pero los niños más, ¿no? Porque además están llenos de vida y corren y saltan y corren y se caen y se rompen la cabeza contra cualquier cosa enseguida, que es lo que toca a esa edad, ¿no? Entonces, tenía ganas de hacer una escuela para ellos, y cuando apareció un concurso con esa posibilidad, pues fuimos a hacerla, ¿no? Siempre presente esta misma cosa que acabo de comentar ya de Enzo Marí, que siempre yo he participado, ¿no? Los niños no son... pequeños, hombres pequeños, que como no saben de nada hay que contárselo todo con
pintándoles las paredes de muñecos o de florecitas o de no sé qué, sino que los niños pueden vivir todo y probablemente con más intensidad. Todos hemos sido niños, todos tenemos esa patria que llaman la infancia o esa infancia que llaman la patria, y todos sabemos que eso es así, ¿no? Que hay percepciones de los cambios de clima, de los cambios de día, de las cosas. Yo tengo nietos ahora de 4, 3 y 1 año, ¿no? Y lo veo cada día, ¿no? Como los críos perciben las cosas con una intensidad que nosotros no percibimos muchas veces, otras veces con menos, porque son cosas de otro rango, pero también, sobre todo, se posicionan en lugares inesperados para nosotros a la hora de mirar las cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me pregunta insistentemente mi yerno, mi nieto mayor, el que tiene 4 años, pero me lo pregunta desde que tenía 2 años y medio, es, a ver si aquí que hay tanto valenciano, me dais una buena explicación para darles, abuelo, ¿tú por qué dices che? Él vive en Madrid, él ha nacido en Madrid, no está acostumbrado a esto que usamos tanto los valencianos y yo mucho, del che, ¿no? Entonces él me pregunta que por qué digo che, o sea, que me tenéis que ayudar después a buscar una buena respuesta para darle. Yo la que le di es, mira, Enrique se llama. Digo, mira, Enrique, cuando ya no sé qué decir, digo che. Es lo único que se me ocurrió en ese momento, porque me asaltó un día de repente. Bueno, pero ¿tú por qué dices che? Siempre se ríe cuando me oye decirlo. Bien, era para ese tipo de niños, para esas personas, ¿no? Lo que íbamos a hacer aquí. Y nos pareció que estaba bien que la normativa nos forzara a que las aulas fueran de matriz cuadrangular, porque en una matriz cuadrangular, en una aula pequeña, se ordena mejor, se organiza mejor, se apilan las camillas, las tumboncitas que tienen para dormir mejor, todas estas cuestiones. La normativa nos obligaba a matriz cuadrangular, por tanto, más o menos rectangular, más o menos cuadrada, pero para el resto no había norma, ¿no? Entonces nos pareció atractivo hacer un edificio pensado para como los niños son. Los niños corren sin parar, juegan sin parar, se dan golpetazos contra todos lados porque van pensando siempre en otras cosas que no son esas. Entonces, un edificio donde todo eso fuera posible, donde toda esa forma de conocer los lugares, de hacerse con ellos, de apropiarse, de vivirlos, de usarlos, todo eso que cuando lo hacen en el pasillo de nuestra casa es un peligro y llenamos todo de cantoneras de plástico y de tal para que no se golpeen, para que no se dañen, etc. Todo eso pudiera ocurrir allí sin que eso pase, sin que hicieran falta prótesis ni cosas de ese tipo, ¿no? Que pudiera, no solo que ocurriera, sino que fuera el escenario perfecto para que ocurriera. Y de esa mano y de esa idea fue surgiendo esta planta, que es la que va generando el proyecto. Un proyecto que, por tanto, se hace blando por todos los lados, de modo que los largos recorridos que tiene, que son de distribuidores, dejen de ser esos pasillos estrechos y largos llenos de puertas, para convertirse en lugares por donde las vistas siempre fugan, que van cogiendo anchura, donde se puede producir movimientos de otro tipo. Los patios van acompañándose siempre a estos lugares donde se aprietan más los pasos, con lo que todas las vistas en diagonal son muy profundas y muy largas. Y los más pequeñitos, los de 0 a 1, que son los que solo maman o les dan los biberones o vienen a darles de mamar y duermen, maman y duermen prácticamente, y luego se cagan y los limpian y ya está, pues esos estarían donde está más protegido un caracol cuando se esconde, ¿no? O una tortuguita, en el mismo interior de la edificación. Lo que en principio nos podría haber llevado en una convención mayor a pensar que en un extremo más aislado, más silencioso, más tal, pudieran estar ahí, pensábamos como que la arquitectura podía tener un corazón, un centro, ¿no? Y en ese centro, en ese corazón, estarían estos que acaban de llegar, ¿no? Como protegidos por muchas capas, por los que son un poco más mayores, por supuesto con una pared que se enrosca sobre sí misma, que se enroscan sobre sí mismas y que al final dan aquí las zonas nido con las camas, etc. Un edificio revestido de aluminio que toma la luz de forma inesperada siempre en función de si ha llovido, si no ha llovido, si hace sol, si es por la tarde, si es por la mañana, y que es cambiante y que es una casa especial y que es la casa de ellos, que es muy diferente de la casa de los mayores, que son las casas que hay por el barrio y que son unas de diseño, otras sin diseño, otras populares, otras nuevas, otras vulgares, otras corrientes, pero ninguna es una casa como la suya, baja, amplia, donde se puede correr, donde las paredes son todas de corcho y por tanto puedes golpearte los que no son duras, etc. Y así fue como hicimos este edificio, intentando estar a todo y en todo, como una buena prenda, digamos, que te sienta bien y te es cómoda, y por eso te dura muchos años, y la quieres y la aprecias, es la que te pones siempre cuando llegas a casa, o como una compañía, digamos, apropiada, con la que siempre da gusto estar, y no es necesario ni conversar, incluso, ni nada, porque es una compañía en la que siempre estás bien, ¿no? Y bueno, aquí son un poco los interiores que se ven y las imágenes que se producen dentro, los patios para cuando, grandes, para cuando llueve dentro, es decir, es un patio en el que llueve,
llueve, pero no te llueve a ti porque el patio tiene un ojal que es más pequeño que la superficie cerrada de patio, por lo tanto se puede estar jugando aunque llueva, porque llueve dentro de mi casa, llueve dentro de la casa de los demás, no llueve, ¿no? De los mayores no llueve. Una serie de cortinas por aquí que se pueden correr o descorrer para cerrar ciertos ámbitos o ir dándoles forma en función de lo que creamos, un lugar para descubrir por ellos, para encontrar y para intentar entender cómo están hechas las cosas, cómo son posible que sean así, por qué son así, etc., ¿no? Ocupándonos de todo eso, ¿no? Yo había traído un texto bonito que quería haberos leído, que lo he perdido, del hotel aquí, no sé dónde está, pero que en cualquier caso tiene mucho que ver con una frase que los que me conocen me han oído citar con frecuencia, de Sánchez Ferlosio, que es un hombre extraordinariamente inteligente, el más probablemente que queda en este país, la cabeza más brillante, y es un texto que tenía que ver con algo que dice Sánchez Ferlosio, yo digo mucho. El texto era de Santiago Alba Rico, que es un filósofo de cabecera para mí, muy importante, que es una persona más joven que él, de mi edad, más joven que Ferlosio, quiero decir, de mi edad, y que hablaba de qué son las cosas, se preguntaba qué son las cosas, ¿no? Y que en realidad decía que las cosas llamamos a todo aquello, claro, él habla, esto es un fragmento de un texto más amplio, pero él en ese texto explica que cosas es todo aquello que se puede estropear, todo aquello que se puede dañar, todo aquello que tiene una consistencia física, que existe y que nos gusta que esté, y que cuando está y lo conservamos, lo disfrutamos, y cuando no lo conservamos y lo perdemos, lo añoramos o deja de valernos. Por eso procuramos que esté, procuramos que pase de manos, procuramos que siempre esté y nos ocupamos de ello, ¿no? Y decía que en ese sentido las personas también podemos considerarnos cosas de alguna forma, porque también somos vulnerables, porque también somos físicas, porque también nos duele cuando desaparecen las personas que nos gusta tener cerca, porque también nos interesa que existan, que estén vivas, aunque no las conozcamos, y también echamos de menos cuando no las tenemos cerca, ¿no? Y que ahí se podía hacer un parangón entre las cosas y las personas, ¿no? Y por eso a mí me lo leía precisamente viniendo en el libro que llevo de él encima, en el tren, y por eso lo quería haber traído, transcrito, pero sin perder. Pero venía a decir aquello, ¿no? Y enlazaba muy bien con eso que me gusta a mí decir siempre de Sánchez Ferlosio, y con lo que termino, ¿no? Que es que Ferlosio siempre dice que lo humano no es medirse con los otros, que lo humano es ocuparse de las cosas, ¿no? Y yo pienso que los arquitectos lo que hacemos es eso, y por eso tenemos una profesión extraordinariamente vinculada con lo humano, y que debemos de saber estar a la altura de eso, ¿no? Por tanto, ocupémonos de las cosas y seamos arquitectos de verdad. Gracias. Yo diría tres cosas, lo voy a decir todas juntas para digamos, ahorrar tiempo. Diría que en relación al concepto que se ha planteado, una cosa de cada ponente, ¿no? Es decir, Nacho ha hablado de las distintas escalas como algo que me parece interesantísimo. Jordi también ha hablado de esta idea del anonimato y el afirmarse, ¿no? Es de esta especie de contradicción que creo que está en la propia palabra de ubicuidad. Y evidentemente Javier, que nos ha dado una lección de arquitectura a través de su trabajo y de su cultura, que bueno, ha estado aquí horas y horas, y desde luego me hubiera encantado seguir así, ¿no? Escuchándolo. No obstante, por provocar, ¿no? Es decir, lanzar un par de preguntas. Estamos hablando del anonimato. Yo recuerdo también el ecologismo decía: l'important c'est le choix, es decir, lo importante es la elección. Y es un nombre que se afirma también. Y hablando de este equilibrio, yo creo que siempre el equilibrio entre la presencia y la ausencia, entre lo pertinente y lo impertinente, ahí está la arquitectura, ¿no? Pero en una. Yo también me alegraba de que sin haber mencionado las palabras, no hemos hablado, hablando de arquitectura, hoy no se ha hablado ni de sostenibilidad ni de lo social, cuando precisamente igual hemos hablado de mucho sin mencionar las palabras mantras, ¿no? Eso era una cuestión, que son conceptos dejados caer. Pero sí que, digamos, la pregunta que yo haría es, frente a esta apuesta que parece que tenemos todos clara en esta mesa de la tarea del arquitecto, ¿dónde está el progreso? Es decir, si apostamos por la atemporalidad, por ese discurso contigo, esta idea que has dado la vuelta a lo ubicuo, ¿no? O sea, los distintos lugares al mismo tiempo, sino el mismo lugar en distintos tiempos, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿dónde está el progreso si la apuesta por la temporal es así, ¿no? Es decir, ¿cómo avanza el mundo
porque lo peligroso de este discurso sería que, bueno, ya, pues ya está, ¿no? Eso es una reflexión. La segunda sería, pues queramos o no, tenemos que engañar a la sociedad o a nuestros clientes o a nuestros jurados, ¿no? Porque difícilmente, y tal vez es un lamento y sé que puede ser criticable, pero ¿cómo se traslada esta actitud a los tiempos de hoy? Y frente casi a la, es una pregunta casi más posibilista, ¿no? Frente a la necesidad de tener encargos a través de concursos, etc., ¿no? Es decir, ¿cómo podemos trasladar esto de una manera más, más clara? Y por último, una reflexión también que la lectura de alguno de tus textos, de tus entrevistas, que creía que ibas a mencionarlo sobre la gran escala, ¿no? Es decir, la misma manera que hay lo atemporal en el diseño, las grandes piezas de ingeniería, ¿no? Son estas que se integran en el paisaje y que nadie sabe de quién son, ¿no? Tal vez es más fácil en esa gran escala ese don de la ubicuidad. En fin, son muchas preguntas, pero yo quería tal vez con la del progreso. No sé si queréis recoger un testigo. Bueno, si queréis me lanzo. A ver, yo, es una cosa que nos preguntamos y que también por la labor docente que también tenemos nos preocupa el cómo formar a los arquitectos que van a estar aquí dentro de 6 años y que ejercerán dentro de 10 y hacia dónde, ¿no? Porque te lo preguntas en tu trabajo, pero tienes la responsabilidad y además transmitirlo. Entonces no tengo una respuesta y creo que nos la hacemos por eso, porque al final dices, lo único que me transmite seguridad es fijarme en aquello que el tiempo va a filtrar. O sea, esas obras de las que hablábamos son pertinentes y también son permanentes, ¿no? Yo tenía anotado así como la pertinencia y la permanencia. Yo creo que lo que es pertinente permanece. Y eso que has comentado de nuestras obras ya ha desaparecido. Pues será porque no tenía que permanecer, no lo sé. Pero al final es lo único que me transmite seguridad. A mí me da miedo hablar de sostenibilidad porque no sé. Y me interesa mucho saber, porque me parece que es necesario cada vez más pensar en la salud del usuario. Y no tanto ni en la moda, ni en la foto, ni en lo un poco lo efímero. Pero aunque parezca así como de moda, sí que me parece que la sostenibilidad es una cosa que pasado cierto tiempo que nadie sabía lo que era y que yo creo que también ya se ha pasado de moda, es donde ahora me apetece a mí investigar. Porque no sé y porque creo que ya no es tema de conversación. Aunque siga estando por ahí volando, creo que es una cosa en la que al menos a nosotros construyendo nos falta experiencia, cultura y compromiso. Entonces yo creo que en nuestro caso necesitamos progresar en eso. Y creo que la conciencia un poco de todo el mundo, de los alumnos, tiene que estar por ahí. Me da un poco de rabia no progresar en espacio y no estar progresando tanto en lo material. Porque el ejemplo es el de antes, y estamos enamorados de ese ladrillo Jacobsen o en ese alicatado de alto. Y me preocupa que no estemos... Me preocupa que Coder se esté riendo de nosotros diciendo, si yo pudiera estar con vuestros medios, no estaría mirando, no estaría construyendo como yo construía. Miraría mis libros, miraría mis espacios, pero aprovecharía esto de otra manera. Eso es un poco lo que me da miedo y lo que me preocupa, como arquitecto y como ahora mismo como profesor. No sé si es una respuesta u otra pregunta, pero... Yo quisiera pensar que lo que he dicho de la casa de Coder se ha entendido así. Se debiera haber entendido así, al menos. Es decir, tú... De hecho, lo decía Felida Zúa, lo importante son las obras importantes que han permitido hacer otras obras que a su vez son buenas también, ¿no? Es decir, cuando uno mira esas casas de Coder, si a mí me gustaría hacer una casa así, y hago la casa desde mi tiempo, cuando yo digo eso, hago una casa desde mi tiempo, pero puedo ser capaz de trabajar con esa misma actitud profesional con que trabajaba Coder o que trabajaba Jacobsen, y que no trabajan otros muchos nombres que los podéis añadir vosotros porque los sabemos todos y podemos conocer todos los aquí cerquita y muy lejos, da igual, ¿no? Es decir, esa actitud de hacer y desaparecer. Que a mí me parece que... ¿Dónde está el progreso? Pues yo creo que el progreso está en llegar a asumir, a mi juicio, el progreso siempre es humano. Siempre es humano. El progreso de la arquitectura, el progreso de la ciencia, el progreso de tal, solamente tiene sentido si es en función del progreso humano, ¿no? El progreso como sociedad, como civilización, ¿no? Proceso civilizatorio. Entonces, cada momento se cuentan con unos tiempos, se cuentan con unos bagajes y unas posibilidades, ¿no? Por eso yo empezaba contando esa imagen del despacho. Cuando el despacho se pierde y aparece un despacho mucho más banal que el que yo tenía antes, sin embargo, no pasa nada porque estamos los que importamos
y lo que importa que lo llevamos aquí. Y después aparece una oportunidad de una necesidad de una estantería nueva que puede ser de otro tipo totalmente. Pero no me bajo a comprar una estantería de plástico que es una mierda que se va a romper al segundo día. Compro una estantería más barata que existe, pero que es también la única que sé que si quiero se la puedo dejar a mi nieto. Es decir, hay algo de amor por lo que pervive, por lo que yo creo que es una labor que los arquitectos estamos en condiciones de explicar. Y que hay todo un discurso embaucador de alguna forma en torno a muchas cuestiones que tienen que ver con las palabras canon ahora, digamos, o las intenciones canon, que no tiene que decir eso, que no esconda nada de verdad, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que de algún modo existe esa especie de inercia a pensar que es imposible trabajar con la misma actitud cuando tú puedes trabajar con la misma actitud con diferentes materiales. Las dos estanterías lo cuentan, las dos estanterías lo explican, las dos pueden pervivir en siglos. Una, porque hay una industria detrás sólida que la perfecciona y que se ha empeñado en seguir trabajando desde hace 50 años. Y la otra, por lo mismo, pero para un nivel estándar y muy económico. Entonces, yo creo que los arquitectos sí que estamos en condiciones de hacer, de trasladar hacia la sociedad, en la medida que podamos, digamos, de ser resistencia. Una vez un arquitecto, muy amigo mío, valenciano además, y muy sabio, que se llama Manolo Vicente Vidal, que es catedrático aquí en la escuela, me dijo una cosa muy inteligente que me acuerdo ahora. Me dijo: Javier, nosotros no somos vanguardia, somos resistencia. Pero París lo liberó la resistencia. Es decir, somos resistencia quiere decir que tenemos que trabajar, ¿no? Trabajamos por la liberación de París, no trabajamos por restaurar el ancien régime o no sé qué, o irnos a un estado anterior, sino por liberar París. Entonces yo creo que nosotros podemos trasladar a la gente y podemos explicar a la gente cómo la calidad, la permanencia y la durabilidad son las palabras que yo utilizo siempre para sustituir a esa otra que has citado tú, que sí. Se llama sostenibilidad. Es decir, yo llevo hoy una camisa que tengo 15 años. Eso es sostenibilidad para mí. Me da gracia un artículo en el cual se cambiaba el paradigma del crecimiento por la madurez. Es decir, que deja de hablar de sostenibilidad y hablar de madurez. Es decir, cuando uno es pequeño crece, pero llega un momento que ya hay que abandonar el crecimiento, y eso a nivel de modelo económico también podemos plantear. Por supuesto, por supuestísimo. Bueno, daría la otra palabra al público, que sean las horas que son, por si queréis hacer alguna pregunta, porque me han avisado que es muy tarde también. ¿Tenéis algún comentario? Quería hacer una apreciación en cuanto a lo que comentabas del progreso. Supongo que el progreso no es quizá mejorar los espacios que mostraba, por ejemplo, en la conferencia, sino que esos espacios, que siguen siendo buenos 50 años después, esto es evidente, la Casa Catasú sigue siendo buena, y no digo que tenga que todo el mundo, pero es hacerlos accesibles a más gente, es decir, no en una Casa Catasú, pero en un espacio más pequeño, pero sí que más gente pueda disfrutar de ese espacio. Es decir, es el progreso en la investigación arquitectónica de la forma, de la luz, etc. Supongo que hemos llegado a soluciones bastante convincentes para las posibilidades tecnológicas, gravitatorias, ¿no? Es decir, al final todo tiene una estructura, se aguanta, tiene unas ventanas, hay aire, luz, etc. Y un material que dominamos. La única cosa está en hacer lo mejor posible para el mayor número de personas posibles. Supongo que ahí está el tema del progreso. Y segundo, cuando esto se ha intentado de manera rudimentaria, el ejemplo de Jordi encuentro que también es una manera de progreso, es decir, unas estructuras que se han dejado básicas, puedo intentar implementarlas con una mayor, es decir, profundizando sobre un esquema inicial que se dejó por la precariedad de un plan, un poco de dar respuesta a una inmigración masificada, ¿no? Que es para lo que se hacía en estas ciudades, yo creo que es eso, probar la sostenibilidad. Más que nada hay que explicar que la arquitectura, la buena arquitectura la lleva implícita, solo que ahora tenemos que asumir que en los concursos tenemos que hacer unos esquemas y poner unas flechas de colores, pues para decir que un patio ventila, siempre ha ventilado y estas cosas, ¿no? Al final poner con más o menos gracia las placas que pertocan, y lo social es bastante abstracto en el sentido de que el último concurso que hemos hecho en el despacho nos pedía que las viviendas no tuvieran roles jerárquicos y que fueran inclusivas en el género. Yo todavía no hemos conseguido descifrar qué es eso, pero al final me parece resolver que
volvemos a la idea paladiana de que todas las direcciones sean iguales, que adapte el uso, con lo cual unas plantas de hace 500 años se trasladan ahora como paradigma de la nueva manera de hacer vivienda, ¿no? No, sencillamente era una observación. No sé si... Sí, una cosa que a mí me ha interesado, has deslizado entre medias la palabra tecnología o los avances técnicos. Yo creo que también es una manera de hacerlos desaparecer. Sería, o sea, el progreso que desaparece, ¿no? Pero Eberle habla de sustituir la tecnología por el conocimiento, ¿no? O sea, quitar tubos y introducir softwares para la ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, me ha venido un poco como llevado esta idea de la desaparición incluso a la técnica, ¿no? Jordi. Bueno, sí, yo creo que dado la hora, pues podemos cerrar aquí. Así que, bueno, muchas gracias a los tres y a todos.